¿Qué tal, amigos? Gusto en saludarles en esta mañana de este jueves, ya 4 de junio del año 2020, en esta última jornada de nuestro coloquio La literatura y el uso del discurso en los tiempos de la pandemia. Hoy toca el panel 3 y el último panel, el discurso artístico y el COVID-19. Esta mañana tendremos la participación de 4 importantes y destacados colaboradores que, permítanme presentarles, vamos a disfrutar su disertación. Tenemos a Tatiana Quevedo, de Colombia, Enrique Chacón, de Estados Unidos de América, Enrique Ortiz Aguirre, de España, y Alejandro Suárez Caro, que nos acompaña en esta mañana. Y quiero dar paso primero a nuestra gratitud a quienes nos están sintonizando y viendo ya en este momento a través de la plataforma Zoom, que nos ha servido mucho para estos menesteres, y también a quienes nos están viendo en este momento a través de Facebook Live, quienes nos están acompañando como siempre lo han hecho desde que arrancamos esta jornada. Créanos que ha sido para nosotros gratificante el poder compartir con todos ustedes esos espacios del conocimiento y sobre todo en la medida de las circunstancias que nos ha obligado a tener este tipo de acercamientos por esta vía. Bueno, así que voy a empezar a presentarles a mis compañeros que van a disertar en este panel el discurso artístico y el COVID-19. Voy a empezar primeramente por las damas, Tatiana Quevedo. Tatiana Quevedo, ella es de Colombia, responsable del área de educación del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, Colombia, con experiencia en atención a públicos, trabajo comunitario, formación de mediadores y voluntarios culturales. Así también en cuanto a la conceptualización de proyectos patrimoniales, una destacada labor que está haciendo en el Museo de Arte Contemporáneo allá en Bogotá, Colombia. Ha colaborado en proyectos museológicos en Colombia, en Chile y en México. Su campo de investigación comprende temáticas relacionadas al diseño de experiencias multisensoriales, inclusión social, construcción de redes de afecto y accesibilidad cultural en entornos museológicos. Nuestro buen amigo Enrique Chacón. Enrique Chacón, él es cuenta con el doctorado en estudios culturales y estudios hispánicos por la Universidad de Pittsburgh, con maestría en literatura por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es profesor de la Universidad del Sur de Oregón, allá en Estados Unidos. Sus áreas de investigación se centran en la historia intelectual, la producción cultural, literaria y cinematográfica mexicana y de los latinos en Estados Unidos. Sus temas principales son las representaciones de la violencia y la manera en la que se consume. Actualmente está editando un número sobre la violencia asociada con el narcotráfico. Ha presentado su investigación en conferencias en países como México, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Perú, Colombia y Argentina. También nos acompaña Enrique Ortiz Aguirre. Enrique Ortiz Aguirre es doctor en lengua española y sus literaturas por la Universidad Complutense de Madrid. Sobresaliente con cum laude por unanimidad, ha obtenido el DEA en literatura hispanoamericana y es profesor asociado en la misma universidad, en la Facultad de Educación, Centro de Formación del Profesorado, donde imparte asignaturas relacionadas con la didáctica de la lengua y de la literatura, además de ser funcionario de carrera y jefe de departamento en una institución de educación superior de la Comunidad de Madrid. Ha participado y organizado congresos y seminarios internacionales en distintas universidades. Su ámbito de investigación se enmarca en la literatura comparada, en la didáctica de la lengua, de la literatura, de la comprensión lectora y de la educación inclusiva. Ha obtenido el premio del Museo del Prado en el programa del cine y la dimensión educativa con su propuesta didáctica y el primer premio del trabajo fin de máster al mejor director académico organizado por el Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Madrid. Y bueno, finalmente presentamos a Cristian Alejandro Suárez Caro.
Él es licenciado en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional. A partir de sus intereses alrededor de la relación entre arte, educación, patrimonio y museos, ha participado en múltiples procesos de diseño, ejecución y seguimiento de actividades educativas para diversos públicos de museos y otros espacios de educación informal, en donde la creación conjunta y la participación informada, activa, creativa y diversa constituyen el centro del trabajo. Actualmente coordina el programa de accesibilidad del Museo Nacional de Colombia, en el que más allá de proponer soluciones efectivas para brindar acceso físico a esta institución, se han desarrollado distintas estrategias para incluir poblaciones que históricamente no han tenido participación en el espacio, como la primera infancia, adultos mayores, personas con vulnerabilidad socioeconómica y personas con discapacidad. Este entonces nuestro panel también de lujo que tenemos en esta mañana y que nos da mucho gusto poderlos saludar. Y bueno, antes de disertar, quiero escucharlos, verlos. Primeramente, Tatiana, qué gusto saludarla, conocerla, abrazarla desde México. Buenos días allí en Colombia. Muy buenos días, muchas gracias y les mando un gran saludo desde Bogotá, Colombia, y específicamente el barrio en el que estoy, que es el J. Vargas. Gracias, Tatiana. Enrique Chacón, desde Oregón, Estados Unidos. Déjeme decirle que Enrique Chacón tenemos el gusto de conocernos hace poco más de 10, 15 años, si no es que más, porque ya nos está rondando la madurez y hemos tenido la oportunidad de compartir aula, de compartir experiencias. Y en esa ocasión, pues bueno, está con nosotros. Me da mucho gusto saludarte, Enrique. Qué bueno que te va bien allá por Estados Unidos. Igualmente, colega, muchas gracias y bueno, gracias por esta invitación. Siempre es un gusto charlar con ustedes y aunque es la primera vez ahora que charlamos en esta plataforma virtual, sin saber quién o cuántos, ¿verdad?, están ahí escuchando, es interesante esta experiencia. Claro. Muchas gracias y saludos a todos mis colegas que me acompañan en este panel y bueno, espero con ansias escuchar sus ponencias y tener un diálogo con ellos. No quiero pasar por alto una encomienda que me hicieron hace unas horas, el de saludarte, y te voy a dar un nombre, Luciano Villarreal Rodas. Ah, sí. Saludos a mi colega Luciano, muchos muy buenos recuerdos. Maestro en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas. Un hombre entusiasta, desde que empezamos con este proyecto, ha estado con el entusiasmo, haciendo todo lo posible por acompañarnos. Enrique Ortiz Aguirre, doctor, qué gusto saludarlo, de veras, me da muchísimo gusto. Y máxime con esta representación de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por estar con nosotros, doctor Enrique. Muchas gracias, Isaac. Nada, deseando compartir un rato con todos y creo que será muy fructífero y muy interesante. Gracias. Gracias. Y Alejandro Suárez Caro, por supuesto, con esa sapiencia que le caracteriza, con esa ecuanimidad y sobre todo porque guardamos una amistad en común, como lo es el doctor Aldo Ocampo. Lo saludo con aprecio hasta Colombia. Alejandro Suárez, qué gusto. Hola, muy buenos días para todos y para todas. Realmente es un placer estar acá con ustedes en esta mesa. Qué bonito que podamos entonces disertar acá y poder pensarnos. Admito desde ya que me sirvió esta mesa para poder pensar la contemporaneidad, el trabajo que venimos realizando desde el Museo Nacional de Colombia en el marco del COVID-19. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Alejandro. Pues bueno, ese tema, el del discurso artístico y el COVID-19, aunque la excusa es el COVID-19, el discurso artístico en sus diferentes manifestaciones cobra vigencia y máxime porque ahora nosotros estamos preparados para poder entender muchas realidades, diversas realidades. Cuando nos han preguntado cómo se configura el discurso, no nada más desde lo verbal o lo escrito, sino también desde lo musical, desde lo pictórico, desde las distintas manifestaciones artísticas, el teatro, por ejemplo, cómo vamos reconstruyendo el discurso. Por eso este panel tan diverso que tenemos esta mañana. Pero bueno, yo no soy el experto, he procurado no protagonizar mucho esos espacios porque los importantes son nuestros panelistas. Por ello, voy a darle el uso de la palabra a Tatiana Quevedo con mucho gusto y vamos a escucharla. Ya saben las reglas, aproximadamente 15 minutos de disertación. Y luego vendremos con la fase de preguntas, comentarios espontáneos y bueno, nuestros espectadores que están atentos a este panel, el discurso artístico y el COVID-19.
Tatiana, adelante, la vemos y la escuchamos. Perfecto, me va a permitir entonces compartir la pantalla. ¿Me confirman si se ve bien? Estupendo, adelante. ¿La ven bien en pantalla completa? Pongámoslos en pantalla completa, por favor, ver. De presentación. ¿Aquí? A ver, ahí. Perdón. Sí. Es que está ahí. Perdón un segundo. Sí, con calma. Acá. Ahí, exactamente ahí. Ahí, otra, ah, ahora sí. Bueno, primero quiero empezar dando las gracias a todas las personas que hoy nos acompañan. Gracias por estar, por tomarse el tiempo. Sabemos que hay una gran oferta en este momento, entonces primero agradecer por estar hoy todas las personas que nos acompañan, todos los participantes, lógicamente a Isaac por esta grata invitación, a nuestro colega en común que es Aldo Ocampo. También un enorme agradecimiento porque nos permite hacer estas conexiones y poder encontrarnos en este momento. Al Museo de Arte Contemporáneo Bogotá, que es, digamos, la institución en la que me encuentro hoy en día, y toda su comunidad. A estos hermosos panelistas que me parece un lugar maravilloso que podamos encontrarnos y generar discusiones y preguntas. Y lógicamente a la Universidad Autónoma de Chiapas, que permite que esto pueda pasar. Entonces, un gran agradecimiento y a las comunidades que son las que en este momento nos soportan. Bueno, me gustaría de pronto iniciar a esta gran pregunta, ¿no? Del discurso del arte y el COVID-19. Al igual que Alejo, que es un gran colega y amigo de años, pues, quedé, digamos, como, Dios, ¿qué vamos a decir? Sí. Y me permití darme una pequeña libertad de empezar a buscar. Y en este momento, digamos, para hablar de la construcción del discurso y de un análisis o desde la semiótica del discurso, me tomé el atrevimiento de hablar del lugar de enunciación o el lugar del discurso en donde yo me encuentro en este momento, que es Bogotá, Colombia. Entonces me va a permitir ser un poco regional, digámoslo así, y comentar un poco los actores que están formando el circuito. Si bien todo el mundo digital nos amplió las fronteras, me voy a permitir hablar un poco de lo específico que está pasando en este lugar en el que me encuentro yo en este momento, y es Bogotá, Colombia. Pido disculpas si puede sonar un poco centralista o regionalista, pero digamos que a esta avalancha de información decidí acortarlo y acotarlo de esta manera. Entonces, me va a permitir hablar desde este lugar. Esta es una imagen de cómo podemos encontrar las calles de Bogotá cuando salimos a el todo este ejercicio de la cuarentena preventiva. Entonces, primero, digamos, como para ponernos un poco en contexto, en este momento en Colombia, nos encontrábamos en una cuarentena preventiva, pero actualmente, específicamente en Bogotá, hay sectores que se están reactivando, pero también vemos cómo ciertos lugares de Bogotá, nosotros estamos divididos en la manera de la gestión administrativa por localidades, o lo que podemos llamar en otros lugares condados. Entonces, ciertas localidades o condados de Bogotá están en este momento en cuarentena o en zona naranja, y digamos que hay una restricción en ciertos lugares de movilización, en otros lugares y en otros sectores no. Entonces, digamos que hay como una simbiosis en este momento. Eso es un poco como la realidad en el contexto museológico, que es, digamos, el campo de acción me pertenezco, en el que yo pertenezco. Los museos actualmente en Bogotá están
virtualmente abiertos, físicamente cerrados. No en este momento actualmente y en específico museos de arte, distinto a lo que puede pasar en otras latitudes, en este momento estamos físicamente cerrados, pero virtualmente abiertos. En ese orden de ideas, me gustaría mostrar un poco qué está pasando con los distintos actores del circuito para que juntos podamos hacernos preguntas y hacer un análisis del discurso, porque siento que en este momento es la colectividad la que permite estos cuestionamientos. En ese orden de ideas, reconocí estos siguientes actores. También pido disculpas si se me escapa uno, y sería buenísimo si de pronto reconocen que nos hace falta otro actor en el circuito que se me fue. Entonces tenemos, por ejemplo, los artistas, los medios de comunicación, las galerías, el Estado, los museos de arte, los colectivos artísticos también, las ferias, los públicos o comunidades o la academia. Cabe mencionar que voy a especificar el campo de la producción plástica y artística sin desconocer, como lo contaba Isaac, que tenemos las artes vivas, tenemos el teatro, tenemos la danza, sino que digamos específicamente hablaré del escenario de producción o de circulación artística en términos plásticos. En ese orden de ideas, vamos a ver, digamos un poco haciendo memoria de entre marzo y junio, apenas salimos, digamos, a todo este ejercicio de cuarentena, y siento que si bien no podemos decir cuándo empezó el COVID, digamos que se empieza a generar unas lógicas distintas cuando nos vamos a cuarentena. Entonces, por parte de los museos de arte y en específico en el MAC, lo primero que hicimos fue visibilizar lo que ya teníamos. Y muchos museos empezamos a hacer eso, mostrar lo que ya había o los insumos que teníamos previamente, porque era un ejercicio inmediato. En ese orden de ideas, desde el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá salió una iniciativa que se llamó Arte en Cuarentena, donde el director contacta a distintos artistas que han dialogado con el museo y les pregunta qué están haciendo en este momento. A grosso modo podemos hallar un lugar común, y es que los artistas están en un momento introspectivo de reflexión produciendo o generando obra. Digamos que es como el lugar común de estas entrevistas que se han hecho. Sumado a eso, en términos educativos, se está haciendo un proceso de visibilización de las acciones educativas habituales que ha venido trayendo el museo, mientras que se va construyendo una estrategia de co-creación y acompañamiento de manera virtual a las comunidades con las que habitualmente venía trabajando el museo, y en colaboración con otros museos de arte. Entonces, digamos que desde el MAC, desde el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, que es el museo en el que yo me encuentro, se encuentra ubicado en una localidad fuera del circuito artístico del centro de Bogotá, se hicieron dos cosas. Mostrar lo que ya existía de manera inmediata, porque tuvimos que salir a las redes, digámoslo así. Ya teníamos unas plataformas en Google Arts, en YouTube, en Facebook, en Twitter, y se empezaron a generar unos nuevos contenidos, pero nos dimos cuenta que fue muy al día a día. En este momento, donde ya han pasado 75, 76 días, estamos en una etapa de replantear cuáles van a ser nuestros nuevos propósitos educativos a partir de la contingencia. Por ejemplo, otros museos, como el Museo de los Museos de Arte del Circuito del Banco de la República, hicieron un ejercicio también de visibilizar, de tomar las exposiciones que tenían y empezar a generar nuevos contenidos. Otros museos como el Mambo, que es el Museo de Arte Moderno de Bogotá, también hace una inauguración virtual y empieza a sacar a las redes la permanente que tenía, y podemos hablar de que todos empezamos haciendo prácticamente lo mismo y ya se empiezan a bifurcar. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el Mambo hace una
dialoga con artistas vivos de este momento que son grandes íconos del arte del país, como por ejemplo Antonio Caro, la maestra Beatriz González, hacen una alianza de medios y empiezan estos artistas a producir obra. En este momento específico, esa obra se circula por un periódico en Colombia y se propone que se guarde para una futura reapertura y un encuentro a futuro. Entonces, vamos a ver cómo los museos también empiezan a hablar de encuentros a futuros o de exposiciones futuras, dando un halo, si se puede decir así, de esperanza o acompañamiento. También vemos otros ejercicios donde la residencia artística se volvió virtual. Entonces pasa del plano físico a hacer residencias virtuales. Un ejemplo es el Museo Q, que semana tras semana tiene un artista residente que produce una serie de contenidos, bien sea su proceso artístico anterior o lo que le está resonando en ese momento. Entonces, digamos, como en términos, a grosso modo, estoy siendo muy rápida, digamos, lo que podemos testear en los museos de arte en Bogotá. También vamos a ver cómo artistas locales, apenas pasó la contingencia, lo primero que se hizo fue juntarse para suplir lo básico y lo primario que es el alimento. Entonces vamos a ver en esta parte de acá, aquí dice hoy también vamos a tu casa, un gran colectivo de artistas se une con este hashtag Juntos por la Cultura y empiezan a hacer recolección de alimentos. Entonces vamos a ver cómo el discurso de estos artistas también se vuelve una solicitud de ayuda porque no está cubierto lo básico y lo necesario que es la alimentación. Entonces aquí sale a flote también la precarización que se encuentra en este sector, pues en todo el país, y pues se visibiliza también en Bogotá. Sumado a ello, podemos ver, por ejemplo, cómo también el artista está saliendo a la calle, estoy hablando específicamente del arte urbano, Bogotá es reconocida como un lugar de alta producción de arte urbano en términos latinoamericanos, y vemos entonces cómo empieza a haber un arte de denuncia. Entonces, con este hashtag Juntos por la Cultura, los artistas también empiezan a denunciar la precarización y el discurso se vuelca a eso también. Y vemos cómo aquí los artistas del graffiti también empiezan a denunciar y empiezan a expresarse en los muros de la ciudad. En ese orden de ideas, yéndonos un poco más a lo local, en el entorno donde se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá es la localidad o el condado que se llama Engativá. Ahí vamos a encontrar una red artística y cultural que lo que se propuso fue generar una plataforma para hacer una feria virtual, empezar a generar contenidos para recolectar recursos. Y vemos también aquí una fotografía de una obra que está en espacio público en Engativá, donde es intervenida por artistas para denunciar el hambre. Aquí en Colombia, no sé cómo pasa en otras latitudes, pero, y me disculpo por el desconocimiento, se empezó a utilizar el trapo rojo como un símbolo que se ponía en las casas cuando esa familia, o cuando en este momento esa familia no tiene alimentos y está pasando hambre, para visibilizar esa situación y pedir ayuda. Entonces el artista interviene en una obra artística mostrando también que hay hambre y vemos que esta solicitud de ayuda para suplir lo básico también empieza a ser el discurso artístico. En ese orden de ideas también tenemos los medios o las plataformas o los medios de comunicación que nos están diciendo en torno al arte. Entonces encontramos Arteria, que es una plataforma o un periódico también artístico, y empiezan a hacer una serie de conversatorios en donde invitan a distintos artistas para que hablen de la situación actual, cómo la están viviendo y cómo la están pasando.
vemos también periódicos como los periódicos tradicionales que tenemos en Colombia y las revistas tradicionales que empiezan a utilizar el discurso del arte para decir vamos a tener una vida cultural activa, métete a los museos de manera virtual, aprovecha el tiempo en la cuarentena. Entonces vemos el arte como un lugar de esparcimiento que me permite, digámoslo así, acompañar la cuarentena de una manera divertida, ¿sí? No desde la denuncia, como vemos anteriormente, del artista, sino, lindo, metámonos a los museos, metámonos a los escenarios artísticos, y es, digamos, un poco más cándido y más noble lo que nos muestra, pero no, digamos, que resaltan, no habían resaltado, digámoslo así, la problemática. Ahora, actualmente sí vemos cómo empiezan a generar artículos de qué va a pasar, qué va a pasar con los museos, qué va a pasar con los artistas, porque ya pasó toda esa ola de lindo quedarnos en casa, linda la cuarentena, y ya es como una realidad abrupta y ya se empieza a hablar de todo este problema que venía de antes y que simplemente el COVID lo saca a flote. Otros escenarios como Arte y Conexión, que también es una plataforma digital, entonces propone hacer un arte en cuarentena y una curaduría invita a los artistas a generar obra en este momento para hacer curadurías virtuales. Vemos también inauguraciones virtuales, han empezado a salir muchas inauguraciones virtuales y curiosamente se concentran los artistas en hablar de la problemática actual. Y así sucesivamente como la revista Arcadia, Back Vida Arte y Cultura, empiezan a visibilizar las acciones que están surgiendo en este momento, unos desde un lado muy positivista, otros desde un lado más contestatario, y nacen. Vemos, por ejemplo, La Ración, acabó de nacer en esta coyuntura y también es una plataforma un poco alternativa a las lógicas tradicionales del circuito artístico. En la revista Arcadia, también varios directores de museos, el Día Internacional de los Museos, de Arte o No, también hacen un llamado y se empieza a ver, también lo vemos por la dirección del Mambo y otros museos, que se empieza a solicitar a la comunidad que acompañen y que ayuden tanto a los artistas, a los museos y al circuito artístico también. En este orden de ideas, en Bogotá hay una feria muy importante que es la Feria Arbo, que a la luz de ella salieron otras ferias, pero digamos, podemos decir que fue una de las primeras y gracias a esa iniciativa se bifurcó y nacen más ferias artísticas en Bogotá. Arbo hace una alianza con ciertas galerías y con el Estado y sacaron al aire una plataforma para realizar ferias locales, si no estoy mal, en agosto, y realizar ferias locales y no hacer una gran concentración como podría ser un Arco o un Arbacel, que es lo que tradicionalmente tiene Arbo, sino llevarlo a cada localidad o a cada condado y hacer ferias locales, es lo que están proponiendo para el futuro en este momento. Y actualmente hacen webinars donde invitan y podemos decir que Arbo y las galerías están hablando del circuito económico. Entonces vemos como esas diferencias del discurso, de cómo reactivar la economía, se está hablando de la economía naranja, cómo el arte y la economía naranja puede funcionar y qué estrategias económicas tener en este momento en términos artísticos. Sumado a eso tenemos el discurso del Estado. ¿Qué nos está diciendo el Estado en este momento en Colombia? El Ministerio de Cultura lanza convocatoria. Aquí en Colombia hay una bolsa de recursos del Estado y tú aplicas a ese concurso a ver si puedes, digamos, acceder a esa bolsa de recursos. No es, digamos, por derecha que te lo asignan. Y también está el Instituto Distrital de las Artes que lanza también, aquí se nombran convocatorias de estímulos para
se dan unos recursos y nos podemos dar cuenta que tanto Ministerio como IDARTES y en términos generales el Estado quiere propiciar la generación de contenidos. Que se generen contenidos digitales es lo que se está propiciando en este momento. Por último, también vemos la academia, que es otro actor del circuito, y en este caso tomé puntualmente la Facultad de Artes de la Universidad de los Andes, porque he visto en mi percepción que ha sido una de las más activas en este momento, y lo que hicieron ellos fue dar clases abiertas. Entonces, lo que habitualmente estaba de manera interna en el aula, se volvieron clases abiertas de artes y humanidades, donde bien tú puedes un día encontrar el análisis del discurso de una obra renacentista o abordar las problemáticas actuales. Entonces, hay, digamos que una suma, no solo de lo que está pasando actualmente, sino lo que tradicionalmente se puede hablar en el mundo del arte, independientemente del COVID o no, lo único es que ahora es una plataforma virtual abierta a la ciudadanía, el que quiera participar. Ahí entonces la gran pregunta también es en este circuito, ¿qué está pasando con la comunidad, las comunidades y los públicos? Y quiero dejar esta pregunta abierta, porque tradicionalmente pues teníamos unos públicos ya digamos, identificados, unas comunidades con las que veníamos construyendo, pero lógicamente al salir a las plataformas digitales, la comunidad es más abierta y no podríamos realmente en este momento decir a ciencia cierta cuál es la comunidad, porque vemos que bien, un niño de colegio puede acceder a esto, o un chico de universidad, una persona que simplemente está bajando el scroll del Instagram y vio algo en términos artísticos, o alguien que leyó por el periódico que se puede meter a Google y ver Google Arts. Entonces vemos cómo esto se bifurca y los públicos empiezan a construir también el discurso artístico de manera digital y digamos que estamos en ese proceso. En ese orden de ideas para cerrar, surgen muchas preguntas y por eso lo dejo en pregunta abierta. ¿Podemos hablar actualmente de un discurso artístico inmediato que salió de la inmediatez? ¿Podemos hablar, y es muy personal mi percepción, siento que en términos generales se está pidiendo ayuda? Es decir, el artista pide ayuda, el Estado da una ayuda, los museos pedimos ayuda, y es esta palabra empieza a ser común en el discurso. Ayuda, ayudémonos. Ayudemos al museo, ayudemos al artista, el Estado por qué no nos ayuda, el Estado cómo nos va a ayudar, y empieza a ser una palabra, y por eso la puse en altas, que empieza a resonar mucho en el discurso artístico. Podemos hablar de el arte que acompaña, que nos está acompañando en este momento, o realmente es algo efímero y momentáneo, o que nos está permitiendo una reflexión y entendernos desde lo humano, que es lo que muchas veces hace el arte, o también nos está haciendo una denuncia social, como puede estar pasando en Colombia. ¿El entorno digital lo masificó? ¿Realmente lo masificó o disminuyeron sus comunidades o sus interlocutores? ¿Hay nuevas comunidades? Y otras, digamos, preguntas que pueden surgir también, y está abierto a que lo conversemos, ¿viene a ser unilateral o realmente lo estamos co-creando y gestionando e interactuando con las comunidades? Y este es un poco a grosso modo. Nuevamente, muchas gracias. Espero no haberme pasado la interpelación ahorita que tenemos en este momento. Muchas gracias. Gracias, Tatiana, por esta notable colaboración. Y bueno, vamos a dar paso enseguida a Enrique Chacón, quien ya está preparado también para dar su planteamiento. Enrique, te vemos y te escuchamos. Activamos micrófono. Adelante, por favor. Buenos días. Gracias a todos por estar ahí, por su atención. Acabo de compartir cuatro links aquí. Y les voy a decir más o menos lo que es. Bueno, el primero y el segundo son compilaciones sobre ideas y artículos que se han escrito sobre la situación actual de la pandemia.
El tercero es el nuevo libro de Slavoj Žižek, por si lo quieren descargar, aquí está gratis, un ebook. El cuarto es un proyecto musical en el que soy parte, ¿verdad? Es música experimental y ahora voy a hablar un poco más de eso. Y el cuarto es una invitación para publicar en el proyecto que estoy haciendo sobre violencia y representación, ¿verdad? Entonces, ¿me escuchan? No sé si me escuchan. Estupendo, te vemos y te escuchamos claro. Ah, es que de pronto vi que estaba aquí detenida la imagen. Entonces, eso es lo que algunas de las cosas sobre las que voy a hablar. Entonces, yo me estoy enfocando hoy. Mi interés era enfocarme básicamente en la producción intelectual, ¿sí? Entonces, voy a hablar un poco de la producción intelectual que puedo identificar y va a ser en términos más generales, así que me parece que se puede establecer un buen diálogo con el que la colega Tatiana ha traído. Me parece que hablar de Colombia de manera tan específica es un acierto, así que podemos establecer un buen diálogo. Entonces, lo que yo quiero hacer, lo que yo hice fue una revisión de ideas y ver cómo se están produciendo todas estas reflexiones en torno a la pandemia. Entonces, y luego voy a hablar también un poco del arte y cómo el arte ha sido una respuesta, o el arte ya nos estaba diciendo desde hace mucho lo que se estaba, las cosas que se estaban generando, ¿verdad? Entonces, básicamente la reflexión que estoy haciendo son pensadores marxistas. Aquí está este meme que se volvió muy famoso, ahora hay camisetas, etcétera, ¿no? Entonces, está Marx ahí, ¿verdad? Entonces, quiero empezar con esta idea también. En 2007 se publicó este artículo en el que se había analizado los riesgos, ¿verdad? Y ya se sabía que íbamos a entrar en una pandemia otra vez, o que había riesgos, ¿verdad? Después del SARS de 2003, en 2007 hay una revisión exhaustiva que hacen estos científicos. Entonces, parece que lo sabíamos, parece que siempre estuvo ahí la información. Entonces, siempre ha estado por ahí ese discurso y las advertencias, ¿no? Entonces, todos estos discursos que estoy analizando y que estoy revisando, parece que están haciendo mucho énfasis en la idea de lo nuevo. Entonces, eso me parece bien, bien interesante, pero para cada autor es algo diferente lo nuevo. Entonces, básicamente estoy compartiendo ideas de Žižek, D'Agamben, Butler, Alain Badiou y Byung-Chul Han. Entonces, D'Agamben, de pronto, me decía un colega cuando estábamos hablando con esto, decía que D'Agamben ya se volvió loco, ¿verdad? Entonces, D'Agamben lo que está diciendo es que él sigue insistiendo en que esta es una exageración, y que este temor que nos están haciendo es una forma de restringir nuestra libertad personal, ¿verdad? Entonces, D'Agamben tiene todo este discurso sobre el estado de excepción y lo está trayendo ahora al asunto de la pandemia y nos está diciendo que este control, este estado de excepción, se quiere volver una norma y que la pandemia nos está brindando una coyuntura para poder ejecutarlo de una manera más normalizada, ¿verdad? Y ahora que es inevitablemente desproporcionado. De pronto, D'Agamben parece que es una exageración, pero ahora, digamos, tenemos un ejemplo que no es directamente de la pandemia, pero lo que está pasando en este país con las protestas parece que está apuntando hacia lo que está diciendo D'Agamben, no en este caso directamente relacionado con la pandemia, sino relacionado con la pandemia más un asunto de protesta social, ¿verdad? Entonces, parece que D'Agamben de algún modo exagera o no. Esa es una pregunta abierta y voy a dejar muchas preguntas abiertas, ¿no? Entonces, se dice que se genera este pánico para controlar la libertad, ¿verdad? Y luego pone este ejemplo de la peste de 1576 en Italia, donde había estas personas que
ponían puntos en las puertas para intentar contagiar, ¿verdad? Era una especie de medio realidad, medio leyenda urbana. Entonces dice que todos nos hemos vuelto unos untadores porque todos podemos transmitir este virus, ¿no? Esta idea de que todos lo podemos tener, todos estamos en esto, ¿verdad? Entonces lo que dice es que la distancia va a degenerar las relaciones en los hombres, lo dice así, yo supongo que se refiere a las personas o a los humanos, ¿verdad? Entonces, vamos, esto es un poco lo que dice Agamben. Entonces, la idea es que para Agamben lo nuevo que está trayendo la pandemia es esta implementación del estado de excepción que ya se había hecho, ¿verdad? Para Žižek, lo nuevo es que el virus que se está propagando es pensar en una sociedad alternativa y nueva, ¿verdad? Y pone el ejemplo de esa película de Kill Bill donde existe este golpe mortal donde alcanzas a dar unos pasos y luego caes desfallecido. Él está declarando que el capitalismo se ha acabado, ¿verdad? Y dice que van a venir otras catástrofes. Así que debemos estar preparados para producir de maneras diferentes, ¿verdad? Entonces, dice que la epidemia afecta nuestras interacciones. Entonces, parece que va un poco más allá del asunto del cuerpo de Foucault. Está hablando ya que no el Estado controla nuestros cuerpos, sino que nosotros mismos tenemos que ejercer un control sobre nuestro cuerpo, ¿verdad? Que no hay que tocarnos la cara, no hay que hacer un montón de cosas, ¿verdad? Voy a volver sobre Žižek más adelante. Entonces, Badiou, entonces para Žižek lo nuevo es que se acabó el capitalismo, que ahora lo que sigue es volver al comunismo, ¿verdad? Para Alain Badiou no hay nada nuevo, ¿sí? Entonces, para él dice que básicamente esta pandemia ya había existido, el SIDA, el SARS, H1N1, y que no habíamos realizado tanto escándalo. Parece que es un poco lo que nos está diciendo entre líneas. No se apoyó seriamente la investigación, entonces estamos haciendo lo nuevo. No es lo nuevo, sino que se nos da la orden de quedarnos en casa y que hay gente que no tiene casa. Entonces, ¿dónde queda esta gente, verdad? Entonces, lo que dice es que el virus afecta a la razón y que hemos vuelto a los métodos medievales. Recordemos esta imagen del presidente de México con la figura de, creo que era la Virgen o un santo, ¿no? Diciendo que eso iba a ser la protección, ¿no? Entonces, dice que la epidemia tiene una intersección entre lo natural y lo social, nuestra conceptualización. Ayer precisamente la colega hablaba de la verdad, ¿no? Como en relación con el virus. Badiou dice que no solo hay una verdad, sino que hay una intersección entre lo que pensamos, lo que creemos y lo que es. Entonces nos dice que estamos viviendo un efecto del capitalismo global implementado desde China, porque es todo lo que, todas nuestras interacciones económicas provienen de China. Entonces, prueba de ello es que las máscaras que necesitamos vienen de China, ¿verdad? Entonces, y modifica los actos de poder, ¿no? Entonces, Badiou lo que nos dice es que se está realzando ideas sobre las que ya habíamos podido percibir, ¿verdad? Que tenemos un capitalismo global en el que hay un tráfico continuo de bienes y personas desde China a todo el mundo, por ejemplo, o todo el mundo, no solo de China, pero seguimos viendo políticas nacionales, el asunto de la soberanía, toda esta retórica que maneja Macron como la guerra, ¿verdad? Y él dice que no va a haber ninguna consecuencia significativa, ¿verdad? Entonces, lo que dice es que podemos simplemente usar este espacio para trabajar, como señalaba la colega Tatiana, que están haciendo los artistas y que hay que privilegiar la razón y la ciencia, ¿verdad? Entonces, Butler habla de este aislamiento al que nos están obligando como un autosecuestro, que debemos autosecuestrarnos. Esta es una forma de presentar este aislamiento bien interesante, ¿verdad? Entonces, y vuelve sobre esta idea de que se está discutiendo a lo largo por estos autores. El virus no tiene una idea de un territorio nacional, ¿verdad? Y que los empresarios están capitalizando el sufrimiento global de una manera cruel, ¿sí? Y que se está potenciando la desigualdad, el nacionalismo, la supremacía sobre el género, sobre las personas queer, las personas trans, ¿verdad? Entonces, no menciona esta idea de que
Trump trató de comprar los derechos de esta vacuna sobre la que estaba trabajando este virus, y que eso demuestra que el capitalismo tiene un límite, porque ahí se negó el laboratorio a vender la vacuna, y ahí se demuestra cómo este capitalismo finalmente sí parece tener un límite. Potencia esta idea, ¿verdad? Entonces, dice que el virus no discrimina, pero nosotros sí, y el virus nos está sirviendo para ver todas estas dinámicas, ¿no? Y luego ya habla un poco del panorama y habla, ¿no?, de esta esperanza que también mencionó la colega. Hay una esperanza. Entonces, lo nuevo que encuentra Judith Butler es que hay que tener una esperanza, y que después de que en Estados Unidos se decidió que las elecciones van a ser entre un tipo de la vieja escuela completamente rancio y sexista y otro tipo de la vieja escuela rancio y sexista, nos queda simplemente esperar, ser pacientes y buscar otros medios, ¿no?, para activarnos socialmente, ¿no? Entonces, este autor, ¿verdad?, es un autor que está de moda. Este es un artículo que se publicó en El País. Entonces, dice que el virus está poniendo a prueba nuestro sistema, ¿sí? Que vuelve al asunto de Butler y de que menciona también Badiou, que cerrar las fronteras es una expresión desesperada de soberanía, y que se debería realmente estar cooperando. Habla de la crisis que está atravesando Europa y Estados Unidos, y que en Asia no hay un cuestionamiento tan descarnado sobre el sistema de poder, ¿verdad? Entonces, la gente en Asia dice que no se tiene una conciencia crítica de la vigilancia, no están tan preocupados por la privacidad de los teléfonos, entonces lo aceptan. Habla en términos muy positivos del Big Data, ¿verdad? Entonces dice cómo esta confianza en el poder y esta falta de cuestionamiento sobre la privacidad y todo esto jugó a favor de controlar la pandemia. Esto es una idea interesante sobre la que podríamos volver más tarde, ¿verdad? Entonces dice que hay que realmente repensar la soberanía, y que es soberano quien dispone los datos. Entonces hay una forma nueva de ejercer el poder que es positiva, a pesar de que a los occidentales nos parece negativa, es positiva. Eso es lo nuevo que encuentra este autor, ¿verdad? Entonces dice que en la época del fake news lo que estamos viendo es una apatía hacia la realidad, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a apurarme un poco. Nos habla también de estos temas, ¿verdad? Y no, dice que Zizek está equivocado, que China va a exhibir su superioridad, el capitalismo va a resurgir, ¿verdad? Que el virus no hace la revolución, sino que nosotros tenemos que hacer la revolución, ¿verdad? Entonces, Zizek, este libro, ¿verdad? Estoy hablando de un libro que se publicó hace 2 semanas. Entonces, retoma todas estas ideas que había estado publicando en los artículos. Dice que tiene que haber a lo contrario de Agamben, dice que esta distancia va a fortalecer nuestras relaciones con el otro, que estamos todos en el mismo barco, ¿verdad? Y que Europa está al borde del colapso, y eso es lo que él está utilizando para decir, bueno, entonces hay que generar una nueva forma de producción, ¿verdad? Entonces, es una llamada a la unión, ¿verdad? Entonces, dice que Wuhan va a ser el modelo de la ciudad, de la nueva ciudad, ¿verdad? Entonces, será la ciudad del futuro. Y que los medios juegan esta labor ambigua, como todos lo hemos notado, ¿verdad? Entonces, dice que la pandemia va a marcar el fin del populismo nacionalista. Retoma este argumento. Dice que el virus es estúpido porque simplemente lo que hace es, recuerden que el virus, no sabemos si un virus está vivo, es una entidad que se reproduce y se multiplica. Entonces dice que el virus es estúpido y se reproduce de una manera estúpida, ¿verdad? Entonces trae el asunto de la teoría de Dawkins para hablar de la reproducción de ideas, de los memes, que el término que inventa Dawkins, que ahora se utiliza muchísimo en las redes sociales.
Entonces, lo que decía Dawkins es que lo que decía es que una persona es un homínido con el cerebro infectado, ¿verdad? Infectado de las ideas, ¿verdad? Entonces, dice que el virus es una respuesta de la naturaleza que nos dice, es una especie de venganza de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, estamos en una crisis con tres vertientes, médica, económica y psicológica, ¿verdad? Entonces, lo único que dice es que no vamos a volver a la normalidad nunca y que nos queda elegir entre el comunismo y la barbarie, ¿verdad? Entonces, el asunto de lo nuevo, la música y el arte lo habían manifestado hace mucho, ¿no? Hay muchas manifestaciones musicales desde la avant-garde que parecía que estaban ya manifestando cierta idea sobre el futuro. Y bueno, un minuto y termino. El arte también ha seguido esta viralización y esta reproducción, y eso es bien interesante en cuanto a la red social y cómo las redes sociales están contribuyendo a la reproducción del arte. Tenemos, por ejemplo, este hashtag que inició el chelista Yo-Yo Ma, y hay un montón de hashtags que se han utilizado, como nuestra colega ya lo habló, ¿verdad? Entonces se está utilizando este hashtag para hacer las visitas virtuales. El Prado, el MUAC, todos están haciendo esta reproducción, ¿verdad? Entonces, la idea, volvemos a la pregunta de hasta dónde se puede tener esa experiencia en casa, ¿verdad? Hemos estado hablando de todas estas posibilidades, de que el arte se democratiza, de que se puede acceder al museo, a todo, pero... ¿cómo consumir todo este arte cuando tenemos Netflix y cuando nuestras, como decía Zizek, nos estamos completamente enfocando en los medios y en las cosas negativas, ¿no? Entonces, ha habido un montón de conciertos, ¿verdad? Yo-Yo Ma, Franz, Nils Richter, Nils Fram, Max Richter, que han estado transmitiendo, muchos artistas que se están sumando a esto, ¿verdad? Entonces, seguimos soñando la utopía del pensamiento crítico y consumir arte, pero vemos que la realidad va a ser otra. Y bueno, tengo más ideas, pero lo podemos dejar para más tarde, que ya me he pasado el tiempo, ¿verdad? Entonces, gracias. Gracias, Enrique Chacón, a ti por esta excelente disertación. Y bueno, vámonos hasta España, porque allá está ya el doctor Enrique Ortiz Aguirre esperándonos, también con su planteamiento. Doctor, lo estamos viendo y lo estamos escuchando. Adelante. Muchísimas gracias. Voy a intentar compartir la pantalla con el fin de que podamos ver todos la presentación. Vamos a ver. Bien. Muy bien, bueno, en primer lugar, buenas tardes desde España, buenos días para allá. Me siento muy honrado con formando parte de este fantástico coloquio con colegas que tienen tantas cosas interesantes que decir. Y bueno, quiero agradecer a Isaac Castillo la iniciativa y a la Universidad Autónoma de Chiapas la invitación, ¿no? Además, quiero hacer la extensiva al doctor Aldo Campo por su magnífica labor en CELEI, de cuyo proyecto formo parte y me siento profundamente honrado. La reflexión que yo traigo dentro del arte y la pandemia, concretamente, es el papel que desempeña la lectura, que también constituye un elemento artístico, ¿no? Al igual que la literatura. Quiero recordar, aunque sea de manera muy rápida, las inquietantes palabras de Borges, que siempre lo son, ¿verdad? Cuando decía que se sentía más orgulloso de los libros que había leído que de los que había escrito, ¿verdad? Haciendo alusión al papel creativo que el lector desempeña y cumple, ¿no? Entonces, dentro de este puzzle que vamos a intentar construir entre todos, creo que es interesante otorgarle a la lectura el papel que tiene no solo en el confinamiento, sino en la educación y el desarrollo humano, así como en otro de los elementos que mis colegas iban comentando, que es precisamente el del pensamiento crítico. Me parece que la lectura ha venido a demostrar, una vez más, y quizá de una forma especial por la situación de confinamiento, que la literatura y la lectura de manera singular constituyen un elemento de liberación. Y vamos a intentar explicar qué papel cumplen en la educación, qué pareja y qué maridaje podemos encontrar entre educación
lectura y literatura. Y cómo esto puede afectar de una manera directa a un concepto distinto de educación, ¿no? Como bien decía Freire, si enseñar no es transferir conocimiento, sino crear posibilidades para precisamente que habilitemos el conocimiento y lo construyamos, con la lectura viene a pasar lo mismo. Creo que desde órbitas o intereses más o menos hegemónicos se fomenta una lectura profundamente pasiva. Y sin embargo, la pandemia demuestra el papel que cumple tanto de faceta crítica como deliberadora. Y es lo que vamos a intentar ir viendo poco a poco. Una primera reflexión que me parecía el máximo interés nos la deja Heine, ¿verdad? Mostrando ya los últimos momentos del romanticismo, cuando nos decía que donde se queman los libros, pues al final se acaba por quemar también a los hombres. No solo me parece una intervención desde el punto de vista metafórico brillante, ¿no?, sino que realmente tiene que ver con una realidad. Creo que aunque muchas veces enfocamos el arte, la lectura o la literatura como un complemento, estamos hablando realmente de una naturaleza humana y no de un extra, no de un plus, sino realmente de un elemento constitutivo. De manera que de alguna forma quemar los libros o escamotear un concepto de lectura auténtico es escamotear realmente la propia condición del ser humano. Desde este punto de vista me parece de interés reflexionar en torno a los conceptos en primer lugar, ¿no? Es verdad que si estamos atentos al tratamiento que se le da a la lectura en todos los ámbitos de educación, vemos que en general hay una interpretación meramente alfabetizadora. Es decir, entendemos por leer el rudimento sencillo de asociar a una serie de grafías unos sonidos, ¿no? Sin embargo, creo que el gran cambio, evidentemente hay muchas formas de educación, no solo la formal, pero creo que es necesario implementar novedades, reformas en ese tipo de educación que pasan también por la formación inicial de maestros y profesores. Creo que en este orden de cosas resulta de especial interés reflexionar en torno a las proximidades que encuentran conceptos como el de libertad de expresión y libertad de pensamiento. Me temo que, en fin, corrientes neoliberales han impuesto, casi como una verdad indiscutible, el hecho de que los pueblos tienen que defender su libertad de expresión. Nada más lejos de mi intención que no defender este derecho, pero mucho me temo que se ha convertido en una especie de elemento simplemente formal, pura cáscara. Es decir, la libertad de expresión es necesaria, en tanto en cuanto nos permite decir lo que opinamos, pero si no fomentamos la libertad de pensamiento, la libertad de expresión no sirve para nada, porque si realmente no tengo nada que decir, me da lo mismo que me lo permitan decir. Sin embargo, cuando fomentamos una libertad de pensamiento, es posible que no tengamos una libertad de expresión, pero combatir por conseguirla será combatir no solo para decir, sino para transformar. De manera que me parece que la lectura acude de manera directa no a una libertad de expresión, por la que puede verse evidentemente favorecida. Pero bueno, en fin, tenemos la lectura clandestina, no sé, pienso en el lazarillo, ejemplares emparedados, en fin, hay muchas posibilidades, pero desde luego acude de manera directa a la libertad de pensamiento y me parece esencial, ¿no? El sabio Emilio Lledó insiste en este extremo, la necesidad de reivindicar la libertad de pensamiento en tanto en cuanto supone también reivindicar al individuo como tal, ¿no? ¿Esto qué relación tendría con el concepto de educación? Creo que todo. Me parece que en ocasiones consideramos a la lectura como un elemento de evasión, ¿no? Precisamente literatura y pandemia me parecía de especial interés reflexionar en torno a esta realidad. Estamos confinados o encerrados con distintos grados y suertes según los países en los que nos encontremos, pero en todo caso muchas personas se encuentran en la lectura una manera de evadirse, ¿no? Incluso he oído a muchos escritores mencionar esto. No niego la capacidad de evasión de la lectura, pero creo que olvidamos su capacidad de invasión. Es decir, si la lectura no nos concierne, si la literatura no nos atañe, es imposible que nos sintamos convocados. Creo que hay un ejercicio en la lectura de invasión y evasión que es absolutamente identificable con el de educación, cuya etimología está en discusión y me parece maravillosa, ¿no? Esta posibilidad un poco híbrida, anfibia, porque educar desde el punto de vista etimológico puede ser tanto formar desde fuera hacia adentro, es decir, promover el desarrollo intelectual,
¿cómo hacerlo en el sentido contrario? Ya que educere significaría desde fuera sacar, extraer y conducir. Me parece que hay una identificación desde el punto de vista etimológico y conceptual de todo el interés entre educación y lectura que ni mucho menos puede resultarnos baladí. ¿Qué consideraciones previas podemos entender? Bueno, creo que es muy importante que consideremos qué papel tiene la lectura en la pandemia, pero es absolutamente vital considerar qué papel se le otorga a la lectura en la educación. Evidentemente, solemos caer en lugares comunes, fomenta la imaginación, en fin, en un mundo digital no sabemos muy bien qué papel tiene, y sin embargo, creo que la lectura desempeña como nunca ese papel de liberación absoluto. Lectura e imaginación es igual a lectura y libertad, evidentemente, y veremos que esto es algo ínsito al ser humano, de manera que fomentar una lectura auténtica, crítica, es fomentar humanidad, que creo que al final es lo que se propone la educación, ¿no? Y ciudadanos críticos capaces de transformaciones sociales. En cuanto al mundo digital, se ha insistido mucho, ¿no? ¿Qué papel tiene la literatura, no sé si llamarla tradicional, en un mundo digital? Bueno, pues creo que es más importante que nunca. Es verdad que me parece que estamos en un momento en el que la lectura profunda, literaria, se convierte en un instrumento esencial. ¿Por qué? Todos lo hemos visto, incluso con futuros profesores, cuando se acude a una página de internet y aparece muchísima información, muchas veces los alumnos naufragan, e incluso las sociedades. Tan mala es la ausencia de información como la anestesia por naufragio. Cuando hay tanta información que no soy capaz de navegar entre ella, me encuentro en una situación realmente muy parecida a la de estar desinformado, porque estoy aturullado y no soy capaz de tener un pensamiento crítico. Creo que la lectura literaria profunda, seria, auténtica, constituye un filtro necesario para jerarquizar la información y, sobre todo, ahora que hablamos del fenómeno de las fake news, para situarnos de una manera crítica frente a lo leído. Creo que esto no se fomenta en general. Es un lector pasivo que sencillamente asiste como mero espectador a lo que se lee. Creo que hay que promover y que la lectura en su esencia es eso, es discutir, es dialogar con lo leído, es posicionarse frente a ello y no considerarlo como una verdad revelada, ¿no? Creo que aquí el aprendizaje dialógico se nos antoja como un eje vertebrador. Además, olvidamos a menudo que, en fin, intentamos fomentar esta pasión lectora. No en vano, los educadores de literatura o de lengua, lo que pretendemos es fomentar lectores. Y la verdad es que los datos nos indican que estamos fracasando. En España es una evidencia. Realmente el índice lector es bajísimo y su competencia lectora pues, no es adecuada. Eso significa que hay que repensar, hay que ser críticos y ver qué hacer, ¿no? Bueno, yo he descubierto la formación inicial de docentes en todos los niveles educativos, cómo algunos maestros no se sonrojan al decir que no sienten ninguna inquietud por la lectura. Claro, me parece que ahora que hablamos de una época de contagio, es fundamental entender la enseñanza como filia. Es decir, la lectura también es contagiosa. Si yo no siento la pasión por la lectura, es imposible que la contagie a mis alumnos. Tengo que estar enfermo para poder contagiarlos, ¿no? Me parece que este es un elemento fundamental que tenemos que atender en esa formación. Otro elemento que me parece que desborda los intereses de esta ponencia sería el papel que pueden desempeñar las adaptaciones, ¿no? en este mapa. En todo caso, ¿qué relaciones se establecen entre lectura, educación, educación lectora y por qué esta pandemia nos demuestra que la lectura es una liberación, no es un añadido, no es un elemento de ocio? No entiendo tampoco que sea un acompañamiento, sino un desarrollo por fuera hacia adentro, ¿no? Parece un poco contradictorio, pero creo que es una manera de ser más. La diferencia entre existir y ser, ¿no? Ya tradicional, intentaremos trabajar siquiera de una forma muy rápida y panorámica. Por lo tanto, leer es un ejercicio de libertad. ¿Por qué leer es un ejercicio de libertad? Aquí quiero poner algunos límites porque también me preocupa la idea de transmitir que cualquier texto literario puede admitir cualquier tipo de interpretación. Pasaríamos quizá de una idea de libertad a una de libertinaje, sin pretender darle a este término ninguna connotación negativa. Pero creo que la interpretación del texto la da el propio texto, ¿no? El viejo debate que ya puso sobre la mesa Umberto Eco con la interpretación y sobreinterpretación. Creo que hay que evitarlo, pero todos hemos tenido la sensación, por ejemplo, con El Quijote, de ser un libro
que se convierte en diferentes libros según lo leemos en distintas edades, en distintas épocas de nuestra vida. Claro, son lecturas con kilómetros, son clásicos, es decir, son obras que nos cuestionan realmente, que dialogan con nosotros y que son capaces de aportarnos nuevas significaciones cuando nuestro bagaje también es mayor, ¿no? Y nuestras experiencias también. Aquí hay un debate muy preocupante al respecto. En España es muy típico que se lea El Lazarillo como una obra infantil. Como saben, era un libro por el que te quemaban vivo la Inquisición simplemente por el hecho de tenerlo en casa. Resulta cuando menos un poco preocupante, ¿no? Creo que el neoliberalismo ha impuesto otra idea de censura y es muy peligrosa porque me parece que es una autocensura, una falta de que el lector tenga la capacidad de pensar por sí mismo y evitar los grumos mentales que cayeron sobre él. Como por ejemplo decir que El Lazarillo, por el propio título, del que por cierto ni siquiera sabemos que lo pusiera el propio autor, era un libro infantil, ya que contaba las vicisitudes de un pequeño niño y cómo iba a través de distintos amos intentando sobrevivir. Nada más lejos, al final toda esa idea de la infancia no es más que una excusa o una justificación para la situación de deshonra que vive Lázaro de Tormes. Ese libro es una bomba desde el punto de vista intelectual, en todos los órdenes y en todos los sentidos, de ahí su anonimato, ¿no? Entonces, en general, creo que es muy necesaria la literacidad crítica y la lectura como un elemento de un territorio de libertad y de exigencia propias en la que no podemos admitir cualquier cosa y donde realmente lo manido se convierte en un enemigo de lo libre, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es evidente que la lectura es un ejercicio de libertad y de creación en tanto cuanto el mismo libro al mismo lector le pueda decir cosas diferentes en distintos momentos de su vida. Por supuesto, una obra también tiene la capacidad de dar distintas interpretaciones a distintos lectores. Creo que además hay una confusión más, ¿no? que abona este territorio de una lectura pasiva que no me interesa para nada, que es precisamente la idea de que hemos entendido que enseñar a leer es educar en la lectura. Son cosas diferentes. Enseñar a leer, entendemos por ella, nada más que una herramienta alfabetizadora, pero que no exige necesariamente ni de una comprensión ni de un ejercicio de libertad. Y por lo tanto no me resulta de interés. Sin embargo, educar en la lectura es otra cosa, ¿no? Decía el bueno de Osvaldo Reynoso, escritor peruano, que es una cosa de todos y una responsabilidad docente. Es cierto, pero creo que los que estamos en primera línea no debemos escamotear responsabilidades, sino sencillamente asumirlas e intentar buscar, honesta y humildemente, algunas posibilidades. Aquí intentaremos dejar caer algunas. Por lo tanto, me parece que si el objetivo como enseñantes de lengua y literatura es fomentar lectores y no lo estamos consiguiendo, puede tener que ver con que hayamos desvirtuado, contaminado, cuál es el auténtico concepto de lectura que creo que ha venido a revelarse de manera especial en esta situación de confinamiento para reconciliarnos con nuestra propia identidad, ¿no? Y con nuestra propia naturaleza libre, ¿verdad? Con algunas contradicciones que ahora intentaremos ver someramente. Bueno, Osvaldo Reynoso menciona algunos problemas para las dificultades de acceso a la lectura según los países, culturas pueden tener más o menos peso, pero me parece de especial interés el hecho de que realmente hayamos pensado una manera de educar a leer que realmente no está bien orientada. Y ahí creo que de ahí parte todas las propuestas que podamos proponer, ¿verdad? Creo que esa mala enseñanza de la lectura puede tener que ver con una mala enseñanza de la literatura, también parece evidente, demasiado transmisiva, tradicional, cronológica. En general a los alumnos les aporta poco. En España no es difícil encontrar en muchos libros de texto, incluso en alumnos de primaria, de unos 9 años, que se les pregunta qué significa el manto negro en este poema y el profesor lo reconviene, si no dice que ha llegado la noche, ¿no? Sin entender que el texto poético acompaña a las palabras, y eso nos falta de rigor, de todos los ecos que esas palabras tienen, de sus resonancias. La connotación es un elemento fundamental y no se puede restringir al hecho literario porque de alguna manera es reducirlo o contravenir su propia naturaleza. Por lo tanto, enseñar lectura también es enseñar literatura y el problema es que es difícil que se discuta el qué se enseña de literatura. Es muy difícil que nos preguntamos para qué lo hacemos. Y también es complicado el preguntarnos cómo. Parece que el medio tecnológico haya realmente agotado todo el espacio, ¿no? Bueno, creo que las tecnologías son importantes. Hoy podemos estarnos comunicando desde España, lo cual para mí es un profundo orgullo y quiero decirlo también. Es un gusto ver cómo hay un interés generalizado en países hermanos que en España resulta mucho más costoso. Efectivamente hay comunidades, pero creo que no hay ese interés general que hace mucho más complicado que los cambios puedan llevarse a cabo, ¿no?
En todo caso, creo que estas preguntas, qué, para qué, cómo, básicas de enseñar literatura, resultan fundamentales en un docente para revertir esta situación. Dice Osvaldo Campo, y creo que en esto, una vez más, arroja muchísima luz, que lo que ocurre muchas veces es que la literatura y, por tanto, la lectura, se ven enfocadas desde un punto de vista ancillar con respecto a lo lingüístico. Es decir, la literatura se convierte en una especie de hermana pobre de algo que está al servicio de lo lingüístico. De manera que no es nada raro encontrar que un profesor, para un texto literario, para un poema, propone al alumno que encuentre, no sé, sustantivos, adjetivos, y uno se pregunta si realmente lo que quiero es fomentar el placer lector, voy a conseguirlo de esta manera. Si nosotros estamos escuchando una pieza musical que realmente nos emociona, nos comunica con lo sublime, si alguien nos dice, dime a qué movimiento estético pertenece esta pieza, quién es su autor, en qué momento lo estaba escribiendo, no sé hasta qué punto están interfiriendo en un aprendizaje por placer o contagio. Creo que para esos elementos lingüísticos hay otro tipo de textos, científicos, académicos, que se dejan perfectamente para ese tipo de tareas, que no me parecen negativas ni mucho menos, pero que sí van en menoscabo de conseguir una didáctica auténtica de la literatura y una conquista de la libertad y del espíritu crítico como lectores, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿por qué enseñar a leer? ¿Por qué enseñar literatura? Creo que hay un elemento esencial y no lo podemos olvidar nunca. Nosotros necesitamos leer. No es que sea bueno, no sea positivo. Creo que igual que hay centros de salud u hospitales, hay bibliotecas, sencillamente. Me parece que es una seguridad social para los seres humanos. Leer no es algo que podamos poner o no. Es algo que necesitamos desde el punto de vista en que somos ficción desde el primer momento, ¿no? Es curioso que la etimología de persona que nos identifica signifique máscara de actor teatral, ¿verdad? O personaje teatral. Bueno, no me parece que sea baladí el dramatis personae, ¿verdad? Que aparece en las cartillas que nos entregan en los teatros. Bueno, es que la ficción forma parte de nuestra vida porque somos lo que somos y lo que desearíamos ser. Nadie lo puede evitar. Y ese apetito que forma parte de nosotros lo desempeñan las ficciones, de manera que leer menos es sernos menos. Estamos hablando de algo de primer orden, ¿no? Es curioso el ejemplo, vamos muy rápido, de Fernando Pessoa y sus heterónimos, ¿verdad? Para ver el desdoblamiento, el gusto por la otredad, la apertura al diálogo, cuando le hace decir a uno de sus heterónimos, Antonio Moro, Mora, perdón, fingimos y soñamos para poder vivir. De manera que la ficción no es algo que nos permita sobrevivir, sino sencillamente vivir. ¿Por qué? Bueno, la lectura y la literatura son necesarias, podemos ser grandes escritores o no, pero hemos de ser lectores necesariamente si queremos ser humanos. ¿Por qué? Porque realmente es una canalización de la inconformidad que nos debe asistir, porque nos define ontológicamente y por el ansia de libertad que todo ser humano debe tener. ¿Por qué inconformidad? Bueno, pues está muy, muy ligada a la idea ontológica. El ser humano tiene la tragedia de vivir solo una vida y desear miles, ¿no? En algunos trabajos lo ha dejado de manifiesto, en algunos ensayos Vargas Llosa, por ejemplo, y muchos otros han reflexionado en torno a esta necesidad. Esto de hacernos inconformes, ¿no? Inconformistas, sin lugar a dudas. Y por lo tanto, la lectura es un ejercicio de rebeldía. Parece que Aldo Campo habló alguna vez de ese desafío de la imaginación. Me encanta el concepto, porque realmente es ese, ¿no? Y la libertad de no estar absolutamente reducido a pensar nuestros propios pensamientos, a sentir nuestros propios sentimientos, sino tener la capacidad de pensar otros pensares y sentir otras formas de sentir que sin duda alguna nos completan, ¿verdad? Creo que aquí Rüdiger Safranski, este filósofo tan apasionante, tiene mucho que decir cuando comenta que hay que salir muy lejos para encontrarnos, ¿no? Creo que explica muy bien el hecho del Quijote. Recordemos que Don Quijote realmente lo que quiere es cortejar a Dulcinea, que no sabemos ni siquiera si existe. Pero en todo caso es su vecina y se deja claro. Si era su vecina, podía haber ido a pedirle la sal, no sé, podía haber intentado desplegar sus encantos en la vecindad. Sin embargo, se va muy lejos para encontrarse con algo que está muy cerca. Creo que tiene mucho que ver con esta idea de lectura, de desdoblamiento y de otredad. Voy un poquito rápido, las figuras de Emilio Lledó aquí me parecen absolutamente necesarias porque viene a decirnos primero, las palabras son el combustible del pensamiento. El cerebro necesita palabras, por lo tanto necesita lectura. Segundo posicionamiento. Si somos inconformistas con las palabras, vamos a terminar siendo inconformistas con los hechos. De manera que si conseguimos desmarcarnos de un papel lector absolutamente pasivo, conseguiremos una visión política, crítica, real, de lo que la lectura puede constituir y conformar. Un distanciamiento con respecto de lo que se lee también, ¿no? Entonces, bueno,
voy muy mal de tiempo, este pajarillo es maravilloso. Las reflexiones finales, rápidamente, me parece que no solo conviene poner el dedo en la llaga, sino plantear algunas cuestiones que puedan resultar de interés. ¿Y entonces qué? ¿Cómo enfocamos la lectura? ¿Cómo lo podemos promover? Muy rápidamente, creo que hay que trabajar en la formación inicial del profesorado, evidentemente fortalecer de todos los niveles de estudio o sistemas o modalidades que no son los hegemónicos y que son fundamentales, pero creo que hay que trabajar también dentro de los reglados, ¿no? Por ejemplo, con la literacidad crítica. Es apasionante cómo comprobar los ojos de los alumnos cuando, por ejemplo, la actividad de lectura que se lleva es la de distintas versiones de un mismo romance que viven su variedad y, por lo tanto, ver la actitud del alumno que tiene que tomar con cautela todos los textos sin dar por sentado nada y siendo absolutamente proactivo. O con los cuentos tradicionales o de tipo oral. Las versiones de Caperucita en este sentido son absolutamente riquísimas y para cualquier nivel, porque que se trata de seleccionar las versiones al efecto. En todo caso, proponer un lector activo, crítico, que tenga que discutir con lo que está leyendo. Creo que aquí la literatura comparada es otra de las opciones. ¿Por qué? Porque la literatura comparada nos está pidiendo un autor creativo, un lector creativo. ¿Por qué es así? Bueno, es inevitable. Cuando hacemos lecturas, se produce un magma creativo de asociaciones, donde a lo mejor los lenguajes artísticos no son lo más importante, no se convierten en cortapisas, se pueden rebasar. De manera que no es extraño que una pieza musical pueda connotar una pintura u otras obras literarias. Creo que ahí estamos dando rienda suelta a un lector diferente, creativo, constructor, generador de nuevo conocimiento, que no se limite a decir cómo se llamaban los amigos del protagonista. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Como la literatura creativa o la metaficción, el relato de continuidad de las parques de Julio Cortázar, celebérrimo, en donde se desvirtúan, se diluyen las fronteras entre la vida y la ficción, me parece que son apasionantes para trabajar la literatura. No es ya una apuesta por algo de cultura o de ocio, sino por bucear en nuestra propia esencia, donde la ficción y la realidad pueden confundirse como sucede en la literatura, ¿no? El aprendizaje dialógico, en vez de esas sesiones de lectura rutinarias, pasivas, fomentar el diálogo, que no estamos inventando nada, ¿no? A veces sonroja cuando se habla del aprendizaje dialógico. Bueno, ya Sócrates y la mayéutica demostró que si un diálogo es tal, tenemos que salir de una manera distinta a la que entramos, con un mayor conocimiento, con unos mayores matices. Eso es dialogar. Lo otro es un diálogo de besugos, por lo tanto, un no diálogo. Y luego la idea de que no hay que evaluar, no hay que inspeccionar las lecturas, sino evaluarlas en todo caso. Es muy frecuente el que aparezca, pues bueno, qué calcetines llevaba el protagonista. Un buen lector puede olvidar ese detalle. Sin embargo, si dinamizamos lo leído con lo concernido, con lo que tiene que ver con la vida del alumno, que casi parece más difícil hacer lo contrario, encontraremos otra suerte, ¿no? de respuestas. Estoy convencido, ¿no? Incluso las nuevas teorías de la literatura, estoy pensando en teorías actuales como la de Jesús Maestro, otorgan al lector y al transductor, él habla de un lector, digamos, academicista, un papel de primer orden. Por último, tenemos que tener en cuenta que realmente la educación en sí misma es un elemento que quiere recuperar el auténtico sentido de lectura. Y el auténtico sentido de lectura supone un territorio de libertad. Aquí también Emilio Lledó me parece fundamental. Es premio Príncipe de Asturias, de las letras, es un premio realmente muy prestigioso, ¿no? Ha estado en universidades alemanas, en fin, un sabio. Cuando le preguntan que a quién debe su trabajo y a quién se lo dedica, pues no habla de ningún sabio, no habla de ningún gran profesor. Habla de don Francisco, su maestro de la escuela de Vicálvaro. Habla de ese que le llevaba en su infancia fragmentos del Quijote y le decía sugerencias de la lectura. Es decir, que inoculó en Emilio Lledó la lectura como un territorio de libertad, de aprendizaje, de creación, de vida, ¿no? Creo que eso es posible. Y si don Emilio Lledó ha podido gozar de un maestro así hace tanto tiempo, no creo que sea difícil intentar promoverlo de una forma inclusiva y crítica en la actualidad. Por lo tanto, creo que es una lectura que nos va a diferenciar muy rápido, ¿no? Pedro Salinas decía que una cosa era el lector y otra el leedor. Efectivamente, el leedor es aquel que lo hace por obligación o necesidad. No queremos leedores, queremos lectores que lo hagan por pasión, ¿no? Y que lo hagan por el convencimiento de que realmente leer, de alguna forma, es ser más nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque nos conecta
con esa posibilidad de todo el decir, porque nos conecta con esa infinitud a la que siempre aspiramos desde nuestros límites de carne, ¿no? Pero somos esa mezcla absolutamente contradictoria, seres profundamente limitados y sin embargo con ansias sublimes. Bueno, creo que este ejemplo gráfico un poco naif, discúlpenme, pero de una biblioteca infinita representa muy bien esa posibilidad de que todo el decir desde el punto de vista lingüístico se encuentra en una lectura auténtica que va a fomentar, sin lugar a dudas, un lector que transforma el conocimiento y por lo tanto un lector de transformación social. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Enrique Ortiz, por su disertación. Bueno, ya nos fuimos, iniciamos en Colombia, nos fuimos a Estados Unidos, ahora en España, y regresamos a Colombia con Alejandro Suárez Caro. Maestro Alejandro, estamos preparados para escucharlo, para verlo con su disertación. Adelante, maestro Suárez, por favor. Isaac. Claro que sí. Colega, un momentito, maestro Suárez. Sí, maestro. Dije que iba a compartir, perdón, colega, dije que iba a compartir los links y los puse en el chat de panelistas, nada más. Ya los puse para todos los asistentes aquí en el chat. Muchas gracias y perdón por la interrupción. Y también en Facebook Live se los vamos a poner en un momento, ¿no? Gracias. Mil disculpas, doctor Alejandro, lo escuchamos. Muchísimas gracias, Isaac. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer a Aldo Campo, amigo en común con Tatiana Quevedo, que posibilita que estemos en este momento aquí, a los colegas de la mesa. Para empezar, quisiera poner sobre la mesa un par de asuntos. La primera es agradecerle a Tatiana, que ya construyó un contexto sobre cómo funcionan los museos aquí en Bogotá, en Colombia. Y también me parece muy interesante los planteamientos de Enrique Chacón, teniendo en cuenta esas citas que nos propone la sopa de Wuhan y el trabajo de Žižek, que se construyen en caliente en esos momentos. Yo creo que es un gesto muy propio de los estudios culturales, tratar de hacer historia sobre el presente. Creo que es un gesto sumamente difícil y tal vez por eso Agamen es tan cuestionable, porque no es fácil poderlo hacer de una forma totalmente certera. Yo por mi parte creo que traté de escribir también en caliente sobre lo que ha sucedido en el lugar en el que trabajo, en el Museo Nacional de Colombia. Y pues quisiera hablarles un poco sobre eso que he venido pensando. Lo he decidido titular Experiencias Situadas y Relacionales, teniendo en cuenta dos conceptos artísticos de los cuales vamos a hablar y cómo el Museo Nacional ha podido sobrevivir y ha podido construir una serie de elementos y estrategias en el marco del COVID-19. Entonces, listo. Entonces, partamos de la estética relacional. En el 2012, el francés Nicolas Bourriaud sustentó la categoría de estética relacional, con la que analizaría y volvería explícita la manera en la que ciertas obras de arte de los años 90, como las de Félix González Torres o Ritvik Tirabanija, estaban diseñadas para que en galerías, museos y otros espacios de características similares las personas se encontraran e intercambiaran su experiencia, sus voces, permitiendo que sus cuerpos se afectaran con los artefactos artísticos y a partir del encuentro con el otro. El objetivo último de estas obras de arte era que las personas se relacionaran. Desde hace años, el trabajo del esteta francés se ha puesto sobre la mesa, se ha discutido y se han logrado otro tipo de comprensiones de estas herramientas teóricas. Por ejemplo, el comentario que realiza Jacques Rancière, quien considera que desde siempre tanto la función del arte como de los museos ha sido la de relacionar a las personas. Y pues no dudo que muchos de ustedes van a los museos solos para tener una experiencia profunda con lo que hay allí exhibido. Y creo que en ese sentido es difícil muchas veces que uno pueda tener la idea de ser acompañado por un guía, por un mediador, por un intérprete, por un educador y de todas las otras maneras en las que nos hemos llamado las personas a las que nos dedicamos a este oficio de los museos. Pero cuando estamos ahí, en el museo, con alguien más y podemos discutir sobre lo que estamos viviendo, indudablemente nuestra experiencia se amplía, se enriquece. El arte y los museos siempre han sido relacionales, sin duda alguna. Los argumentos de Bourriaud, los que considera que la estética relacional cobraría algún tipo de relevancia, pareciera que adivinara la manera en la que vivimos hoy en día en el marco de la pandemia.
Tal vez simple decir la alta dependencia que tenemos de los smartphones, de otros dispositivos similares en nuestra vida cotidiana. Para su momento, pero ya a inicios de este milenio, el surgimiento de la computación, del internet, de las telecomunicaciones producía y en este momento sigue produciendo una subjetividad alienada a las pantallas y de manera inversamente proporcional también produce una separación en las personas en el mundo que está más allá de esa virtualidad. La estética relacional es una defensa de la posibilidad de estar juntos y su potencial estético, ético y político. Y me pregunto, justamente teniendo en cuenta ese marco, ¿qué es lo que ha sucedido en la última semana en Estados Unidos a partir de las movilizaciones antifascistas y antirracistas? En esta presentación, en esta diapositiva, están dos obras. La primera es la de Félix González Torres, una obra bellísima, Retrato de Rose en Los Ángeles, una obra que se activa únicamente gracias. Estas pequeñas esferas, estos puntos de colores son dulces y el objetivo es que las personas que van a la galería los puedan ir recogiendo hasta que pues, no hay ningún dulce más. El peso total de los dulces es el peso de Félix González Torres y de su novio. Y esta obra se hace justo en el momento en el que los dos se enteran que tenían VIH. Entonces es un gesto sumamente interesante que se vaya acabando la cantidad de dulces conforme vamos interactuando con él. La obra solo depende o está condicionada por la forma en la que interactuamos con ella. Y mi mano derecha se encuentra una serie de actividades que realizamos dentro del Museo Nacional. Esto es en el curso de formación y voluntariado, que es donde nos formamos las personas que trabajamos en educación allí. Y estamos comiendo en el museo. Nos interesa construir unos puentes muy potentes que dependen de los diálogos y de la potencia de estar juntos dentro del museo. Por otro lado, quisiera resaltar otra herramienta de análisis y creación que ha permeado hasta el tuétano la experiencia contemporánea del arte y los museos, el site específico. Su desarrollo se lo podemos atribuir a la artista teórica y historiadora del arte estadounidense Rosalind Krauss, que en los años 80 se analizó la obra escultórica del artista Richard Serra, y podemos ver dos de las piezas de este artista. Este último creó una serie de artefactos para ser instalados en el espacio público. También hubo versiones para galerías y museos, y consistía en varias láminas metálicas con múltiples dobleces y que estaban oxidadas. Que a diferencia de otras piezas más tradicionales de este género, el de la escultura, como las que se pueden ver en un lugar como el que yo trabajo, en el Museo Nacional de Colombia, proponían un diálogo cercano con la arquitectura, pues transformaban la manera de recorrer y de reconocer el espacio. Estas piezas también ampliaban la relación que se tiene con los objetos del arte, incluyendo la relación específica con el diseño urbanístico del lugar en el que se instala, con su paisaje, y de manera muy interesante transformaba las relaciones sociales que allí ocurren. ¿Cuáles son los lugares más seguros por donde uno podría caminar en una arquitectura como esta que se encuentra a mano izquierda? ¿Cuál sería el mejor lugar para instalar allí una venta ambulante? ¿Hay puntos ciegos para las cámaras de vigilancia y para las correspondientes autoridades, etcétera? La construcción de los sites específicos y otro tipo de trabajos anteriores, pienso ahorita en lo que sucedió en la Escuela de Frankfurt y pienso muy puntualmente en el trabajo de Walter Benjamin sobre el aura y la reproductibilidad del arte, suponen que la experiencia sobre el arte, y en este caso también sobre los museos, no se debería reducir a la exhibición de un objeto descontextualizado. Es necesario sentir, pensar el contexto en el que se produce, recorrer, mirar, oír, escuchar, detenerse, analizar. Y un montón de otras actividades que cuando nuestro cuerpo está allí, podemos ponerlas en juego. Así aparece la experiencia directa con el espacio. La escultura site specific o el museo es un requisito estar en el espacio y tener esa experiencia. En el caso de estos últimos de los museos, su definición y su imaginario pasa por la visita a una arquitectura muy particular. Entonces piensen ustedes en ir al Guggenheim, ir al Museo del Louvre o ir al Museo Jumex en Ciudad de México.
Y claro, pues en la Penitenciaría Central de Cundinamarca, que es donde actualmente está la sede del Museo Nacional de Colombia, y les ofrezco en el centro una imagen de una de las salas del proyecto de renovación que se llama Memoria y Nación, y es totalmente icónica por su arquitectura. Pues antes había sido una cárcel y en este espacio se ubica, se ubicó una capilla, y actualmente está esta sala que fue la, es la punta del iceberg, como el comienzo de un proyecto de renovación que venimos desarrollando desde hace unos 10 años. Eso no quiere decir que la virtualidad no permita una experiencia con los artefactos que he planteado aquí. Hay obras de arte que no pueden circular de ninguna otra manera si no es por este medio. Pensemos en el net art y cualquier otra manera de producción que tome como materia prima a este medio y sus posibilidades de interacción. Por otro lado, también hay museos que no tienen una sede física, tampoco colecciones, y existen gracias a la posibilidad que ha abierto la virtualidad. Es decir, que son sites específicos, pero su espacio no es el físico. Hace algunos años, el director del museo en el que trabajo, Daniel Castro, decía, refiriéndose a la inauguración y a la reapertura de una sala del proyecto de renovación, que el museo es una máquina de experiencias. Esto aplica a las curadurías, a la museografía y al tipo de acciones que yo realizo junto a mis colegas educadores. Debo decir que somos análogos, y la verdad es que nos ha pegado muy duro la virtualidad. Ha sido muy difícil trabajar con ella en esta coyuntura. Y nuestra experiencia depende en buena medida de la interacción física, sensible e inteligente entre el espacio, las exposiciones, las colecciones y las personas. En ese sentido, nuestra experiencia educativa y nuestra experiencia de museo es site específica. No puedo hacer más que pensar en la imagen que publicó María Caso, que es una gran productora cultural y educadora de museos española, hace algunos meses en el punto intermedio entre cuando inició la cuarentena por esta pandemia y este momento en el que nos encontramos acá debatiendo sobre estos temas. La imagen es un cover, una apropiación de la famosa pintura de Magritte, en la que pone en duda el mimetismo, la huella de la realidad que se percibe en el lenguaje pictórico, y cuestiona la realidad de lo que allí aparece representado, una pipa. La imagen que presenta Caso cuestiona la manera, que es la que se encuentra en la parte de abajo, la laptop. La imagen... Ay, perdón, me perdí un momento. La imagen que presenta Caso cuestiona la manera en la que diversas instituciones como los museos, las galerías, las bibliotecas, los colegios, los centros culturales, cines y un largo etcétera han volcado sus acciones a lo virtual. Sin embargo, la naturaleza y su potencial se diluyen en la red. Una laptop no es y no reemplaza la experiencia que tenemos en los museos, en los colegios y en las bibliotecas. La coyuntura y la prolongación de la cuarentena, que por ahora parece ir hasta el infinito, nos ha demostrado que muchos museos, por ejemplo en el que yo trabajo, y otras muchas instituciones, pese a que sus sedes físicas se encuentran cerradas por medio de sus acciones web, han mostrado su pertinencia y potencial para seguir trabajando y transformando tanto la realidad como la sociedad. Es decir, estamos encontrando maneras de entender, al menos en términos de lo que me he referido en este documento, en la estética relacional y en las experiencias site-specific, que es posible trabajar con nuestras audiencias, con nuestras comunidades y con nuestros colectivos a distancia. Pondré solo dos ejemplos que están anclados al programa de comunidades accesibilidad e inclusión, al cual hago parte, y que trabaja para superar las barreras de todo tipo, principalmente las que hay alrededor, pues, del acceso al patrimonio, las barreras físicas, pero que ante todo se ha convertido en la forma en la que el museo se vuelve una plataforma para que colectivos que históricamente habían sido excluidos por el museo y por su relato de nación, adultos mayores, primera infancia, personas vulnerables socioeconómicamente y personas con discapacidad, proyecten su voz. Junto a esos colectivos hemos logrado configurar un equipo de mediadores, y como lo he intentado justificar en otros espacios, somos productores culturales, algo muy parecido a la producción artística como enunciada desde otros espacios y desde otros contextos. El primer caso es la organización del conversatorio Juntos, equipos del programa de comunidades accesibles e inclusión. Este evento lo realizamos para celebrar el Día Internacional de los Museos, que fue hace relativamente poco, el 18 de mayo, y contó con una serie de características muy particulares. Desde lo relacional fue la posibilidad de convocar y reunirnos
porque pues ustedes se imaginarán que no siempre es fácil movilizar personas con discapacidad, personas que viven lejos, para coordinar para hacer un evento físico. En segundo lugar, el evento no se llevó en el auditorio del museo, que es un lugar de enunciación sumamente privilegiado y por lo tanto también regularizado, sino le hicimos a partir de este medio, le hicimos a partir de Zoom. Logramos que en el 100% de la conversación fuera la voz de estos actores la que se escuchara. Quien, como ustedes saben, las personas con discapacidad en todos los aspectos de su vida han sido subalternizados, o al menos en una muy buena parte de ellos. Nos demostramos a nosotros mismos que en este estar juntos virtualmente, en un medio que aún no ha sido normalizado por las voces autorizadas de siempre, tiene un potencial político. Este evento y otros más organizados por instituciones ya existentes como el CECA, que es el Comité de Educación del Consejo Internacional de Museos, el Programa de Fortalecimiento de Museos Colombianos, el Museo de los Museos, que es una iniciativa muy interesante que se conforma en Chile y busca hacer una colección de distintos museos en el continente y sus iniciativas, y pues un encuentro de estas características, por poner solo algunos ejemplos, ha permitido que se amplíen y se consoliden redes profesionales e intelectuales para la construcción de conocimiento y muy particularmente de intervención, acción política sobre las mismas instituciones y sobre la realidad en una coyuntura tan complicada como la del COVID-19. El segundo caso, pues puedo proponer todos los casos de enseñanza, aprendizaje, todas las experiencias educativas que hemos diseñado en estos meses y que pasan por la elaboración de historias, de posts, de videos, de hilos para Facebook, para Instagram y otras redes sociales en las que intentamos codificar a la virtualidad esa experiencia site specific del museo. De esta estrategia, me parece pertinente puntualizar la franja que hemos desarrollado los viernes, a la cual están cordialmente invitados. Vamos a iniciar nuevamente a partir del próximo viernes a las 3 de la tarde, hora Bogotá, Colombia, que se llama Viernes para Todos, en las que por medio de las pantallas, de smartphones y de otro tipo de dispositivos elaboramos poderosas experiencias estéticas vinculadas a olores, imágenes y sonidos que conectan de manera sensible y crítica a nuestros públicos, sus memorias, sus experiencias de vida con el museo y sus colecciones. En este sentido, creemos que hay un museo que es virtual, pero que es multisensorial, y en ese sentido produce una experiencia site específica muy, 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 muy interesante, muy particular. Ahora, les pediría un favor para que probemos eso de la multisensorialidad y de cómo codificamos de una cosa a la otra, de un lenguaje que se construye desde lo relacional y desde lo site specific a la virtualidad. Les propongo que rápidamente busquen a su alrededor un juego de llaves o un par de monedas. Les voy a pedir que por favor cierren sus ojos y froten con fuerza esos objetos. Les pregunto, ¿qué temperatura tienen esos materiales? ¿Cómo describirían la textura de los mismos? ¿A qué huelen sus manos? Esta es, esta es una experiencia cercana a la que tenemos cuando trabajamos en el museo con el aerolito, que es el primer objeto coleccionado por allá en 1823, que es cuando se inaugura el Museo Nacional de Colombia, uno de los museos más antiguos del continente, y cuya composición es el 93% de hierro. Ahora, pensar trabajar sobre un museo relacional que se configura alrededor de experiencias estéticas situadas que toman forma en el marco de la virtualidad y posibilitan una forma diferente para vincularnos en el marco de lo que estamos viviendo, de esa pandemia, es también un proyecto político, o al menos así lo hemos querido ver. Es nuestro pequeño aporte por humanizarnos, por ir más allá y desdibujar al sujeto inmune. Aquí hago una cita a la sopa de Wuhan, que se ejemplifica, que ejemplifica específicamente el sujeto neoliberal en el marco del COVID y que es descrito y escrito por Paul Preciado en ese libro que les comenté. Cito a Paul Preciado: el sujeto de del tecnopatriarcado neoliberal que la COVID fabrica no tiene piel, es intocable, no tiene manos,
no intercambia bienes físicos, no toca monedas, paga con tarjeta de crédito, no tiene labios, no tiene lengua, no habla en directo, deja un mensaje de voz, no se reúne ni se colectiviza, es radicalmente individuo, no tiene rostro, tiene máscara. Su cuerpo orgánico se oculta para poder existir tras una serie infinita de mediaciones semiotécnicas, una serie de prótesis cibernéticas que le sirven de máscara. La máscara de la dirección del correo electrónico, la máscara de la cuenta de Facebook, la máscara de Instagram. No es un agente físico, sino un consumidor digital, un teleproductor, un código, un pixel, una cuenta bancaria, una puerta con un nombre, un domicilio al que Amazon puede enviar sus pedidos. Bueno, espero no haberme pasado el tiempo. Muchísimas gracias a todos por su escucha. Muchas gracias. Agradecemos mucho la participación del doctor Alejandro Suárez en esta mañana. Y bueno, para ir avanzando, vamos a abrir cámaras y micrófonos con los panelistas y voy a enlazar a varios de nuestros espectadores que nos están acompañando esta mañana. Finalmente, ustedes son los protagonistas. Quiero insistir en ello. Así que, si me permiten, voy a establecer comunicación con algunos de los espectadores que nos están acompañando esta mañana. Vamos a ver, permítame un momentito. Carolina Margarita, la tenemos enlazada. Vamos a ver si la escuchamos. A Carolina Margarita. Nos parece infactible su planteamiento y la escuchamos en un momento. Carolina Margarita, ¿puede activar su micrófono para escucharla? A ver, vamos a esperar unos segunditos. Ahí está. Bueno, parece ser que... Y si no, no... aquí está. Hola, ¿de dónde nos ve? Buenas tardes. Sí, la escuchamos, Carolina. Mucho gusto, aquí Carolina desde Sucre, Bolivia. A gusto saludarla. Uh-huh. La escuchamos, nos pareció pertinente ese planteamiento que nos hizo. Igualmente, en primera instancia quiero felicitar a los organizadores y a los panelistas también por permitirnos acceder y llegar a nosotros desde diferentes situaciones, desde diferentes contextos, para poder conocer y ampliarnos más allá, ¿no es cierto? Gracias. Mi pregunta era para el doctor Enríquez. Me pareció excelente su exposición y hubo una parte que dijo... ¿El doctor Enrique Chacón o Enrique Ortiz? Enrique Ortiz. Para el doctor Enrique Ortiz. Perfecto, sí, ya está. Adelante. Muy bien. Él mencionaba, ¿no?, que en España en estos tiempos los índices de lectores son bajos. Y aquí en Bolivia también. Y yo le tenía una pregunta. Como docentes, ¿qué metodologías nos podría sugerir y qué tipo de lectura para los estudiantes entre 3 y 16 años para promover ese gusto por la lectura y ya no hayan estos índices tan bajos? Muy bien. Muchas gracias, Carolina. Gracias. Te agradecemos, que estés muy bien. Gracias. Bien, adelante, doctor Enrique Ortiz. Muy bien, Carolina, muchísimas gracias por su pregunta, que me parece de todo el interés. Obviamente la horquilla de 3 a 16 años es amplísima, pero creo que usted no se refiere tanto a un catálogo de lecturas, que yo creo que está mejor resuelto a través de la bibliografía, cuanto a qué forma tenemos para poderla enfocar. Un poco rápido, me parece que al final lo abordábamos. Yo creo que al final es difícil que nadie se sienta atraído por algo que finalmente confina la inteligencia y la capacidad de reacción. Sin embargo, cuando dibujamos el lector como un territorio de libertad, resulta mucho más interesante. Por lo tanto, como le decía, esta idea, por ejemplo, de plantear textos que se encuentran a un mismo nivel jerárquico, como ocurre con los romances de forma natural o con los cuentos de tradición oral, que realmente conviven y viven y resisten en sus propias versiones, pues es muy interesante porque el alumno de repente descubre que el texto no es algo en lo que tenga que creer de manera fidedigna, sino que necesita de su construcción para realmente participar de una forma activa. Yo encuentro que la mayoría de materiales didácticos, incluso de metodologías, inciden al final en este papel pasivo. Incluso uno encuentra que el alumno lo que hace al final, en vez de leer el texto completo, y son supuestamente actividades de comprensión lectora, es ir buscando. Por ejemplo, si le piden quiénes son los amigos del protagonista, el alumno va buscando de manera fragmentaria
los nombres propios, los antropónimos, pero no hace una lectura continuada. Es decir, ha entendido algo conductista, casi de pregunta-respuesta. No ha entendido qué es la lectura porque no se lo hemos hecho entender bien. De manera que me parece que el territorio de libertad que comentamos, sin duda toda la escritura literaria, es decir, el componer a partir del texto como pretexto, hace que nos acerquemos a una lectura crítica. La parodia me parece interesantísima, lo transgenérico, lo híbrido o lo anfibio, el transformar un texto que aparece en un género literario a otro, creo que lleva mucho más a una realidad de aprendizaje lector y literario que cuando realmente dictamos qué es el género narrativo, cuál es el lírico o simplemente limitarse a responder ciertas preguntas. Por lo tanto, la pregunta es muy pertinente, tiene una respuesta, yo creo, de largo aliento, pero creo que, como alguno de los espectadores decía, el mero hecho de que los docentes nos lo planteemos ya es un buen punto de partida, ¿no? Y que seamos valientes y busquemos propuestas que dinamicen el papel activo del lector. Muchas gracias, gracias, doctor. Voy a establecer comunicación en este momento con Gabino Cárdenas Olivares. Él hace un planteamiento similar con ese asunto de la lectura y queremos escucharlo. Gabino Cárdenas, buenos días. ¿Desde dónde nos está viendo? ¿Qué tal? Buenos días, de Guadalajara, México. Adelante, Gabino. Escuchamos. Sí, me ha parecido muy interesante este panel porque toca el elemento artístico fundamental en la formación del espíritu humano. Y en la diversidad de artes y de expresiones artísticas, como bien decía Enrique Ortiz, la lectura es clave. Sin embargo, esta lectura por sí misma me parece a mí que es liberadora. Y hay que enseñar también a formar el pensamiento crítico. Y de ahí la formación para la libertad. Es decir, no podemos ser libres si no tenemos una formación del pensamiento crítico, ¿no? Y la formación de la libertad, además, para aprender a decidir. Es decir, para decidir tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener discernimiento y tenemos que tener voluntad. Creo que son tres áreas fundamentales para el ejercicio de la libertad. Y finalmente, la libertad está hecha para optar por el bien. Entonces, la lectura cuestionada, reflexionada, junto con otros, me pregunto si es mejor. Tengo mi propia respuesta, pero me parece que una lectura cuestionada, acompañada por otros, reflexionada junto con otros, favorecerá aún más la formación del pensamiento crítico y por ende la formación de la libertad, lo cual desde el sur, desde las epistemologías del sur, desde los ámbitos de reflexión, cuestionan también al mismo Estado, las mismas estructuras, y eso es bueno para la formación, para la educación de los niños y de los jóvenes, y aún nosotros de los adultos. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Gracias, gracias, Gabino. Buenos días. Buenos días. Adelante, los compañeros del panel, quien desee. Bueno, yo rápidamente, y ahora dejo el turno, me parece que podemos conseguir esa lectura cuestionada con la literacidad crítica, como comentaba, y totalmente de acuerdo. Creo que esa lectura dialógica, ese concepto de tertulia, en vez de clase lectora pasiva, sin lugar a dudas contribuiría a ello. Es que la mera lectura, como usted decía, si no está acompañada del espíritu crítico, no sirve para nada, efectivamente. Pero es que es una precaución que tenemos que tener todos. Me llamó la atención especialmente en el caso español, cuando Goytisolo, un escritor que ha leído El Quijote mil veces, recibió el premio Cervantes y dijo en la recepción de ese premio textualmente que bueno, había que seguir deshaciendo entuertos. Me llama especialmente la atención porque, como saben, en El Quijote se habla de enderezar entuertos, porque lo tuerto o lo entuerto es lo torcido. Se deshacen los agravios y se enderezan al final lo torcido, ¿verdad? Es curioso ver que un autor que conoce a Cervantes y a Don Quijote de esta manera tan profunda puede cometer este error justo cuando está recibiendo el premio Cervantes. ¿Qué significa esto? Que creo que, como dice Emilio Lledó, la lectura tiene que ser un pretexto. No se tiene por qué usar así, pero creo que tiene que ser un pretexto para eliminar los grumos mentales de los que nadie estamos a salvo realmente, ¿no? Hasta un premio Cervantes puede cometer esta repetición reiterada que realmente se ha convertido ya en más realidad que el propio texto, ¿verdad? De manera que creo que se pueden combinar. Oye, doctor Chacón. Bueno, yo creo que sí,
Hay el problema, sin duda, también es un problema del sistémico, ¿verdad? Estamos hablando de lectura, de la necesidad de tener lectura, y creo que los cuatro panelistas aquí enfrentamos el problema de unas fallas sistémicas en las que las humanidades están siendo minadas desde las instituciones mismas, ¿verdad? ¿Cómo podemos llevar a los jóvenes a tener una lectura crítica cuando no tenemos el apoyo, cuando se privilegian las especialidades técnicas? ¿Cómo podemos llevar a los jóvenes a la apreciación estética, en el caso de los colegas, ¿verdad?, que ponían unos ejemplos tremendos, cuando tenemos muchas cosas en contra, ¿verdad? Ese es como el un poco lo que planteaba yo también, cómo podemos acceder a la experiencia estética cuando tenemos Netflix. Muy bien. Hay una pregunta de Alonso Valadez para la doctora Tatiana. Y dice, ¿cree que después de la pandemia debe cambiar la visión y expresión de las artes dentro de nuestra sociedad? Pregunta Alonso Valadez. Doctora Tatiana. Bueno, de pronto sería atrevido decir qué debe hacer el arte, ¿sí? Pero estoy de acuerdo que siento que es circunstancial, o sea, nos llegó el gesto de la pandemia simplemente para resaltar una cosa que ya estaba pasando, ¿sí? Y si de pronto voy a hablar muy en lo, perdón y ser nuevamente tan local, pero es mi lugar de enunciación, es una pausa para repensar lo que veníamos haciendo. Entonces, de golpe, sí va a cambiar. Ahora, siento que las artes y la pulsión y el gesto artístico, y también cuando nombran desde el sur, se está transformando y está muy ligado a lo que está pasando políticamente en nuestros territorios. Entonces, sí va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque en este momento Latinoamérica está pulsionando, y no solo Latinoamérica, América entera. Entonces sí va a haber una transformación per se a eso. Y siento que de pronto ligado a lo que ustedes han nombrado, a lo que también las intervenciones, es ahí donde surge el pensamiento crítico. Es ahí donde tú puedes llevar, por ejemplo, a unas personas que están estudiando una tecnología en ingeniería a el escenario del museo y juntos construir un pensamiento crítico. Permeado también, digamos, por la literatura, podemos hacer una lectura del realismo mágico de Gabriel García Márquez, que es lo que estamos viviendo hoy, y empezar a juntos construir estas herramientas tan dicientes que ustedes nombran de autonomía, pero también de soberanía. Entonces, es cierto que el arte nos puede ayudar a un ejercicio que siento que si hay algo que nos ha enseñado la pandemia. Empezamos a yo me cuido para cuidar a los demás. Entonces, en ese orden de ideas, empiezo por mí, por mi conciencia crítica para poder salir hacia el otro. Y esto, lo que podemos hacer realmente, yo hablo desde el lugar museológico, el museo simplemente es una plataforma y un validador. Pero de pronto el discurso curatorial puede cambiar y podemos empezar a hablar de lo cotidiano como una curaduría del cuidado, una curaduría del pensamiento crítico, una curaduría para la construcción colectiva de soberanía alimentaria, por ejemplo, porque la pandemia simplemente hace evidente el problema. O sea, en Latinoamérica hemos tenido un problema de hambre, no por el COVID, solo que en este momento se pide esa ayuda y siento que sí está cambiando y debemos los actores del circuito junto con las comunidades y los públicos, porque el público no es solo el que recibe el contenido, se mete a Google, juntos empezar a construir este discurso y dejar un poco la brecha entre el arte del productor de contenido y el artista y las comunidades lo que lo consumen. Y ahí vamos, porque va a cambiar, va a cambiar. Y por ejemplo, no sé, pero
no pasó Venecia, no pasó Arbasel, no va a pasar Arbo, arco y cerramos. Entonces ahí empieza a haber todo un ejercicio que pulsa a la soberanía y siento yo a un reconocimiento primero crítico del yo para poder empezar a entablar diálogos con la comunidad. Iba yo a pedirle al maestro Alejandro Suárez una acotación, ya levantó la mano. Maestro Alejandro, lo escuchamos. Con respecto a la pregunta que le hacen a la doctora Tatiana, me parece importante pensar el arte desde un punto de vista sociológico, ¿no? Y es que los artistas no están aislados, no, aunque pueda resultar atrevido saber qué va a hacer un artista, el arte está ligado a los contextos sociales, sin duda alguna, y casi siempre entran en diálogo y dan respuesta o problematizan lo que está sucediendo. Entonces, creo que, que el arte en ese momento se está transformando por la coyuntura, que es algo que pues, está atravesando nuestras vidas, está atravesando nuestros cuerpos y la forma en la que nos relacionamos de una forma muy fuerte. Solo como un ejemplo de las cosas que ya están quedando y que transformaron al menos el circuito de los museos y del arte en el que trabajamos, es la idea de la virtualidad. Como les comentaba hace un momento, muchos de nosotros no estábamos preparados pues, para asumir toda esta carga virtual. Y lo que sí sabemos es que nuestros equipos, nuestro staff, las personas con las que trabajamos y la misma producción de experiencias artísticas ya están permeadas del asunto. Ya hay una forma de hacer particular. Entonces, cuando todo esto pase, cuando nos podamos volver a relacionar, esa ya será una transformación que habremos ganado, que habrá quedado implantada en la forma en la que nos relacionamos en términos generales, pero específicamente en la forma en la que se produce y se mueve el circuito artístico. En relación a esto, quiero conectar a una persona, a ver si está por acá. Un conocido, nuestro maestro Chacón, a ver si me conectan con el maestro Luciano Villarreal en este momento. Maestro Luciano, le estamos escuchando. A ver si es. No, a ver. Sí, no, creo que no está activado su micrófono. Déjeme ver. Sí, no lo escuchamos. Bueno, a ver si nos apoya por ahí la maestra Angelita. No le estamos escuchando. Bueno, vamos a pasarnos. Tenemos a otra participante. En un momento trataré de regresar con el maestro Luciano, quien también quería saludar al maestro Chacón. Y está Brian Rosso. Déjeme comentar. Brian Rosso, ¿cómo estás? A ver. Hola a todos. Buenos días. ¿Estás hablando? Desde Colombia. Bien, tenemos dos personas. Primero, sí, hoy hay harta participación colombiana. Sí. Primero, pues agradecerles a todos. Me encantó pues, el panel de los panelistas de hoy, pues de los días anteriores también, ¿no? Voy a intentar plantear bien el cuestionamiento, ¿vale? Pues escuchándoles de alguna manera, pensaba yo, desde el lugar en donde nos encontramos ahorita, de pronto esa idea de humano se ha diluido un poco. Entonces yo pensaba en cómo sería posible representar el arte en sus diferentes campos, donde también está obviamente la literatura, entendiendo el arte como un escenario humano, pues ya que estamos presentes en una crisis estructural que de alguna manera nos lanza a un ciberespacio, ¿no? De alguna manera podemos reconocer que hay un tránsito de lo humano a lo poshumano, como lo decía Sloterdijk y un poco también hablando de la configuración social de Bruno Latour, donde pone al computador como un agente social, igual que el hombre, ¿no? Y también sumo otro cuestionamiento. Nosotros siempre pensamos o criticamos, de alguna manera analizamos, todo desde un contexto muy occidental, de alguna manera, y tal vez dejamos de un lado cuáles son las estructuras o las dinámicas sociales, culturales, políticas de América Latina, ¿no?
pensaba un poco, bueno, está la virtualización de los museos, por ejemplo, como se explicaba, pero cómo acceder de alguna manera a esas personas donde el arte o ciertos saberes no son como tan importantes ahorita, porque están pensando en, bueno, ¿qué comemos? ¿No? Lo hablo propiamente desde Colombia, la brecha de pobreza se ha acrecentado un poco, el desempleo ha sumado y pues no es solo Colombia, ¿no? Son una variedad de países y sobre todo en Latinoamérica. Lo digo porque yo trabajo en BiblioRed, que es la red de bibliotecas públicas de Bogotá, y el acceso a la lectura se ha limitado. ¿Por qué? Porque la biblioteca es el lugar donde la persona físicamente va, así no tenga acceso a la internet, ¿cierto? A ese sujeto, de alguna manera, a internet. Entonces uno se piensa, bueno, sí, la lectura crítica obviamente es muy importante, nosotros la trabajamos muchísimo, trabajamos como ese acceso a la cultura escrita, de alguna manera, para que la persona empiece a pensar por sí mismo, ¿cierto? Darle esas posibilidades creativas, críticas y demás. Pero bueno, ¿cómo se hace ahorita, no? O sea, Latinoamérica tiene unas condiciones específicas. Entonces, creo que, no sé si pude unir esos dos cuestionamientos, pero esos son. Y pues muchas gracias por darme la palabra. Bien. ¿Quién desea responder? Maestra Tatiana. Su micrófono, maestra Tatiana, está apagado. Perdón, yo no sé alzar la mano en Zoom. Entonces, adelante, adelante. Pero estoy de acuerdo contigo. Gracias por nuevamente aterrizarlo a nuestro contexto. Esa pregunta de la inclusión no la estamos haciendo todos los días en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Porque muy bien, como tú lo dices, si pasa en la Hilored, pasa en un museo. No, lindo el discurso, ¿no? Pero cuando nos vamos al plano virtual, se nos cayó el discurso. Se nos cayó. Porque anteriormente entonces buscabas un aliado y buscabas el tema y entonces tenías lo del bus y llegaban las comunidades al museo y cierto, había una red para propiciar esto. En este sentido, la solución la estamos construyendo y aquí también es un llamado a la comunidad académica, a la comunidad en general. Entonces, a ver. ¿Aló? Lo escuchamos. Adelante, maestra, adelante, la escuchamos. A que tenemos que construir juntos la solución. ¿Qué estamos haciendo actualmente en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá? Somos conscientes de que por medio virtual no estamos llegando a las comunidades con las que habitualmente estábamos cogidos de la mano. Y también, por ejemplo, a las personas con o sin discapacidad, pero el proceso de inclusión se rompe. Por ejemplo, nosotros veníamos trabajando con el ciudadano habitante de calle. Se rompió el lazo. Entonces estamos viendo cómo cogernos nuevamente de la mano y una de las estrategias que hemos visto que ha funcionado en nuestra localidad es trabajar con los actores locales nuevamente y hacer un ejercicio muy humano de llamar y empezar a conectar esas redes físicas nuevamente virtual, pero entendiendo que esto toma tiempo. Volver a entablar este lazo con la comunidad. Y actualmente, por dar un ejemplo en el MAC, y perdón ser tan autorreferencial, vamos a iniciar un trabajo de acompañamiento al adulto mayor, a las comunidades ciegas también, y a niños vulnerados, gracias a que hicimos enlaces con actores locales. Muy bien. Y estamos empezando a migrar nuevamente desde ahí. Y cabe resaltar que lo que nos ha permitido hacer esto es la voluntad que hay en este momento, tanto del sector, del circuito y de las comunidades. Hay voluntad de las comunidades porque quieren hacer parte de este proceso y salirnos de la idea asistencialista. No, yo soy el museo y te doy, ¿sí? Sino juntos con el museo buscamos la solución. Bueno, maestro Alejandro Suárez, le doy la palabra. Justamente esta discusión la habíamos tenido un poco con la doctora Tatiana en un evento en el que participamos recientemente, y es que la virtualidad, claro, estamos hablando de la tecnología de la virtualidad, de la forma en la que circula el arte, casi que de una forma utópica, pero cuando empezamos a mirarlo de cerca, nos damos cuenta que, o al menos en el caso de Tatiana, en mi caso, en los contextos en los que trabajamos, nos damos cuenta que lo único que se hizo fue visibilizarse y evidenciarse
un montón de brechas entre distintos actores, ¿no? Sabemos ahora cuántas personas no tienen un smartphone, cuántas personas no tienen un computador. Y finalmente, así nosotros estemos diseñando desde nuestros escenarios actividades que buscan ser inclusivas, que buscan trabajar con una comunidad en específico, personas con discapacidad, como lo dice Tatiana, habitantes, ciudadanos de calle, personas vulnerables socioeconómicamente, pues sencillamente no van a llegar nunca van a participar de estos escenarios en la realidad. También nos hemos dado cuenta, digamos que las cosas que se visibilizaron es que las soluciones a veces no están en el campo de lo virtual, lo dice Tatiana, y hemos encontrado otras formas o necesitamos volver a otras formas de conectarnos que son analógicas, que a veces pasan, su cuerpo no son bits, no está hecho de ceros y unos, no es binario, sino que pasa por, de pronto, el papel, la tinta, pasa por unas materialidades y pasa por poder conectar esas materialidades con las personas y con las instituciones. Bien. Diría eso. Bien. Doctor Ortiz. Sí. Muy rápidamente, agradecer la pregunta. Efectivamente, es el gran reto. Todo esto tiene un marco teórico extraordinario, pero la realidad siempre es más tozuda que los marcos teóricos, ¿no? En fin, en España también nos ha ocurrido, evidentemente, ha sido un gran reto. La brecha digital la hemos notado más que nunca, evidentemente. Creo que esta epidemia ha servido para ahondar en este sentido las desigualdades y no para resolverlas. Y coincidir con Tatiana y el compañero Alejandro, efectivamente los agentes locales, esa cercanía y buscar otras materialidades, no solo la de la virtualidad, que efectivamente también hemos intentado implementar, pues bueno, llevando a esas casas donde no había directamente terminales, ¿verdad? Pero tampoco lo resuelve. Porque en muchos casos pues, no tienen wifi para poderlo usar o no tienen la competencia ni saben cómo hacerlo. Entonces, bueno, digamos que trabajando desde el punto teórico el concepto de inclusión como eliminación de las barreras en el aprendizaje, fomentando libertad, creo que ya estamos haciendo algo. No es lo único, ni mucho menos. Habrá que hacer muchos otros esfuerzos, pero creo que ese convencimiento de enfoque pedagógico, más lo que comentan los compañeros, el gusto del papel, yo creo que eso en la lectura recuerda a uno, es mucho como la comida, ¿verdad? Es verdad que es el gusto el que está llamado, pero entra por la vista, entra por el olfato. La lectura también, creo que tiene tacto, tiene olfato, y el libro será insustituible en ese sentido, que hay otros soportes que puedan resultar útiles. Por lo tanto, gracias por la pregunta, es un gran reto y vamos resolviéndolo según surge, con muchas dificultades, claro. Primum vivere deinde philosophare, claro. Perfecto. Creo que ya tengo en la línea al maestro Luciano. ¿Nos escucha, maestro Luciano? Perfectamente, voy. ¿Ahora sí? Ahora lo escuchamos. Bueno, mire, pues soy Enrique Chacón. Bueno, con un cordial saludo para todos los organizadores, los panelistas, al gran Chacón, al maestro Ortiz, en fin, a todos los hermanos de Hispanoamérica. El asunto está con relación a una reflexión que ayer más o menos platicaba con Chacón. El arte en sus diversas manifestaciones no solamente provee al receptor o lector, dependiendo del arte, del goce estético. El arte no es paliativo, el arte no es para el ocio, no es para el entretenimiento, no es para matar la hueva, pues. Tiene códigos cifrados que nosotros como receptores debemos de proveernos como herramientas y a partir de ahí ver qué imaginario nos propone el artista, que bien pueden ser utópicos o distópicos, porque finalmente no solamente es placer la literatura o el arte, también es dolor, es sufrimiento. Y la pandemia que estamos viviendo, por ejemplo, en donde estamos recluidos mi compañera y yo, que es una granja, por eso falla el internet a manera de disculpa, ¿verdad? Pero sin embargo, nos conecta con esta actualidad y vigencia de una angustia colectiva, carajo. Eso del confinamiento lo podría soportar 72 horas y con alcohol, pero ya más allá yo creo que está difícil. Entonces el planteamiento es eso, de que el arte pues subvierte, porque si no subvirtiera, pues no hubiera censura. Si no, pregúntenle a Asturias, ¿verdad? Ya lo mencionó
Ortiz con el libro este inquisitorio, ¿verdad? Que Tormes, que planteaba precisamente este asunto. Incluso hasta el mismo Quijote con su locura desmedida rompe, ¿verdad?, un esquema de novela y propone otra y así sucesivamente. A mí me gustaría escuchar pues la opinión, si fuera posible, y no es pedir mucho de cada uno de ustedes, de que el arte es prácticamente la posibilidad esperanzatoria de un mundo feliz, aunque no dure mucho, carajo, yo no pido mucho, aunque sea un momentito de felicidad. Gracias, maestro Luciano. Vamos con Enrique Chacón. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, yo creo que el arte, puedo conectar también con lo que se establecía anteriormente, ¿verdad? La virtualidad es una tecnología, simplemente es una tecnología nueva, como fue la tecnología del libro, ¿verdad? El libro es una tecnología que ayudó a difundir la información de otra manera. Actualmente seguimos romantizando el objeto, ¿verdad? Y precisamente esa es una de las cosas que puede ser que persiste, que sobreviva o no, no sabemos. Pero siempre está este cambio, ¿verdad? Cuando salió la televisión, se declaraba ya el fin del libro, ¿no? Y etcétera, ¿verdad? Pero sí, yo creo que entonces el arte, lo que nos transmite la literatura, ¿verdad? Es la esperanza y es ese encuentro con uno mismo, ¿verdad? Entonces, yo creo que estamos en ese diálogo y en ese acompañamiento de las ideas en el que podemos encontrar un diálogo y, a pesar del confinamiento, saber que existe un mundo y, desde luego, una esperanza, sin duda. Bien. ¿Quién desea participar? Maestro Ortiz. Bueno, muchísimas gracias a Luciano por su lucidez. Seguramente el antropónimo tiene mucho que ver. Creo que hace una apreciación absolutamente esencial. Efectivamente, no podemos caer en el buenismo de pensar que el arte no es más que un goce estético o ese terreno cómodo, ¿no? Yo creo que no. Si al final creemos que la literatura es, y el arte creo en general, un entrenamiento para la vida, me parece que esa condensación es muy interesante. Tiene que contener el dolor y el sufrimiento, como tiene que contener el fracaso de lo limitado que ansía lo ilimitado. Eso efectivamente no significa que no haya un resquicio para la esperanza, pero efectivamente no es un mundo idílico. Podemos encontrar esa suerte de intentar ser todos aquellos otros que desearíamos ser y la vida no nos lo permite. Esa multiplicidad creo que puede ser la esperanza que conceden las ficciones, pero claro, no se queda en el goce estético. Creo que ahí, además de la idea de entrenamiento para la vida, alguien dijo, me parece, es muy bueno, no creo que se me haya ocurrido a mí, seguro que no, que al final la literatura es salir a batallar a sabiendas de que se saldrá derrotado. Creo que ese estímulo humano, esa capacidad de resiliencia, es quizá también esa esperanza última que nos queda, ¿no? Y finalmente, me parece de todo el interés lo que comenta respecto a que no puede ser solo un artefacto estético, sino efectivamente hay una organización de ideas y, por lo tanto, es un discurso que hay que intentar traducir de ahí el espíritu crítico y la libertad que podemos fomentar a través de ese escudriñamiento, precisamente, ¿no? De ese espíritu crítico ante la lectura. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a enlazar ya la última pregunta a nuestro compatriota Nahum Chui. Nos está escuchando y viendo desde Yucatán, ya lo tenemos ubicado. Me parece también muy pertinente su colaboración que ha realizado. Nahum, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, muy buenas tardes a todos los panelistas. ¿Cómo fue un honor? ¿Perdón? ¿Cómo amaneció la Blanca Mérida? Oscura, tremendamente oscura. Creo que igual están sintiendo ahí en Chiapas los estragos de esta tormenta. Así es. Lo escuchamos, maestro Nahum. Ok. Bueno, antes que nada, agradecer las participaciones de los cuatro panelistas. Me parece que fueron excelentes. Nos dan muchísimas herramientas para repensar el acto de la lectura y el acto también artístico como maneras
de poder establecer vínculos con nuestros estudiantes, con las nuevas generaciones, para que tengamos una nueva mentalidad y una nueva sensibilidad hacia los problemas que nos están afectando el día de hoy. La participación que yo tenía era, yo hacía un mea culpa escuchando lo que planteaba el doctor Enrique Ortiz en relación a cómo enseñamos la lectura dentro de nuestras aulas. Yo soy profesor de literatura desde hace mucho tiempo y sin embargo me parece que todos los años me queda todavía por allá la incertidumbre de no haber logrado lo suficiente para motivar a mis estudiantes para ingresar a este maravilloso mundo que es el de la lectura. Coincido mucho con lo que acaba de plantear el doctor en el sentido de que la literatura tiene que mostrarnos esos lados que, pues dentro de esta lógica de que siempre tenemos que estar felices y mostrar una cara de alegría ante todas las situaciones, olvidamos que también los temores, que los desamores, que el dolor, que la muerte son parte integral de lo que nosotros experimentamos como seres humanos y que muchas veces algunos maestros en las áreas de lenguaje o de literatura tratan de mostrar una literatura a lo mejor más light en ese sentido, pues me parece que se niega esa posibilidad también a los estudiantes de conectarse con estas emociones que a lo largo de la historia se han planteado como negativas, yo lo pongo entre muchas comillas justamente, ¿no? Y creo que, tenía por allá otra inquietud, preguntarle al doctor Ortiz específicamente por bibliografía al respecto de lo que comenta acerca de cómo, cómo podríamos establecer un ambiente propicio para mejorar el acercamiento de los jóvenes hacia la lectura desde nuestra posición como docentes. Gracias. Muchas gracias aún por su colaboración. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Doctor Chacón. Su micrófono. Pero la pregunta era para el doctor Ortiz, ¿no? Ah, perdón, cierto, el doctor Ortiz. Cierto, mil disculpas. Sí. Sí, bueno, rápidamente coincidir totalmente con la cuestión que nos plantea, a mí me parece de todo el interés y creo que se puede resumir rápido. Al final intentamos desde el punto de vista educativo despertar el dolor de la lucidez. Esto decía en una película un gran profesor que estaba representado por el actor Federico Lupi en Lugares Comunes, ¿verdad? Y este profesor decía que el cometido del docente era despertar el dolor de la lucidez. Creo que la lectura cumple o desempeña ese papel también. Evidentemente puede desempeñar otros, pero coincido con usted plenamente en que esa literatura light, esa felicidad por decreto, no lleva a ninguna parte, ¿no? Me parece que es un consumo neoliberal, sencillamente que busca la satisfacción del pasivo, ¿no? Entonces, coincidir plenamente con su comentario respecto a la bibliografía, si le parece oportuno, y para agilizar ahora, me encantaría que a través de Isaac Castillo me facilite su correo electrónico y será un placer, pero en principio el concepto ya sabe de literacidad crítica, que es bastante proteico, pero el que propone Casani, que me parece que es realmente Daniel Casani muy útil en este sentido, porque lo que hace es realmente relacionarlo con una práctica concreta. Los trabajos de Emilio Lledó sobre lectura son realmente brillantes y nos reconcilian con la lectura auténtica, ¿no? De manera que si le parece oportuno será un placer facilitarle esa bibliografía y muchísimas gracias porque gracias, ha aportado doctor. Mucho y me podía haber sustituido a mí perfectamente. Gracias. Doctor Chacón. Sí, volviendo al tema que se está diciendo, ¿verdad? De este disfrute por el disfrute. Es problemático, ¿verdad? Me recordé las ideas que precisamente acabo de ver referidas de Adorno, ¿verdad? Que era un enemigo del placer y el goce estético por el goce estético, puesto que el arte debe representar la realidad y si no estamos viviendo una realidad que nos ofrece placer, el arte no nos debe ofrecer placer. Pero estaba viendo hace poco también una referencia a Adorno de un escritor que escribe sobre cine, y Lutz Koepnik, y dice, a fin de cuentas, y hace un sumario bien interesante, dice, a fin de cuentas, hacia donde apuntaba Adorno, era que viviéramos en un futuro, ¿sí? Que mantuviéramos la esperanza de vivir un futuro sin miedo, ¿sí?
a fin de cuentas, enfrentarnos con esa realidad, ¿no? Con esa literatura que puede ser que no nos ofrezca placer, pero nos puede enfrentar con nuestra realidad para que sobrellevemos mejor la realidad y podamos tener un futuro sin miedo. Bien, gracias. Maestro Suárez. Lo escuchamos, maestro Suárez. Listo. Estaba tratando de vincular las dos preguntas anteriores y estaba pensando que el arte pues, es muy diverso, ¿no? Tiene distintos usos. Yo diría que habría que pensar más bien cuál es su uso contextual, en qué momento trabajamos con ciertos tipos, con ciertos géneros, con ciertas formas de creación y qué queremos hacer con ellas, porque por supuesto hay arte que por el arte y por el placer de la experiencia estética está bien, pero hay otro, y en esto sí estoy de acuerdo con la mayoría de ustedes, y es que el arte sí debe permitir una reflexión crítica sobre la realidad. En ese sentido, no puedo dejar de pensar que en los días anteriores, con todo lo que ha sucedido en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, fue muy pertinente recordar la obra de Emory Douglas y de otros artistas del Black Panther, ¿no? Que son unas representaciones artísticas sumamente poderosas porque hablan sobre la subalternización, hablan sobre las distintas múltiples formas de violencia contra las personas negras en estos contextos coloniales, pero al mismo tiempo construye unos mensajes muy poderosos para poder construir comunidad para el activismo político. Entonces, yo creo que el arte es contextual, habría que pensarlo en qué momento lo utilizamos y para qué. Muy bien. Maestra Tatiana, la escuchamos. De acuerdo, de pronto le sumaría para no repetir, también como el que lo interpreta. Entonces, si yo lo quiero, y esa interpretación va al contexto y a cómo me siento yo en ese momento. Si yo estoy en un estado melancólico, puedo tener una interpretación de Andy Warhol, en esta realidad y me resuena en un estado melancólico. Si estoy en un estado de euforia, puedo verme con la obra de la maestra colombiana Beatriz González y me va a conflictuar. Entonces se atraviesa también por el que lo interpreta y es totalmente válido. Si hoy lo quiero interpretar para un placer artístico porque se me da la gana, o si mañana lo quiero utilizar como una herramienta para la resiliencia y para aprender juntos a cómo superar o el arte que me conmueve o el que me permite decir esto no lo vamos a repetir. O también el arte como premonitorio. Si nosotros ahorita nos vamos a todos los museos de arte, vemos que los artistas ya nos dijeron que esto iba a pasar. Y muy seguramente ya nos han dado la respuesta desde la literatura, desde lo plástico, ya ahí está la respuesta. Estupendo. Bien, yo recuerdo a mis maestros y recuerdo a mis alumnos en este ejercicio del análisis textual, concretamente textual, y los tres niveles, ¿no, doctor Ortiz? En donde analizamos a la obra desde la parte creativa, desde el creador, ¿no? Y todos los ángulos de su análisis, desde el mismo texto, el signo en construcción, y el tercer nivel, que es este que refiero, pues bueno, han estado tocando ustedes, la parte receptiva, ¿no? Cómo el receptor también logra recodificar todos estos elementos sígnicos. Totalmente de acuerdo. Vamos a cerrar, qué lástima, porque ya nos ganó el tiempo, y no quiero ser grosero, pero quedaron varias preguntas y comentarios en el tintero, ¿no? Yo agradezco a Mónica Noble Dijenda, dice que el arte literario es un bálsamo para el alma en cualquiera de sus corrientes, sin duda debe de sembrarse esa semilla en el ser humano desde la educación inicial. Dice Paola Coria, es gracioso al comprar un libro, lo ojeo, lo veo sin abrirlo, y cuando lo voy abriendo lo huelo y ese olor es el que acaba de convencerme. Totalmente de acuerdo contigo, Paola, ¿eh? Yo soy olfativo, más que visual, soy olfativo. Y bueno, coincidimos con Paola. Gracias a quienes han estado comentando.
Leo Jaira Reina, buenas, con la evolución los jóvenes están más activos, ¿será que se puede reestructurar el tipo de lectura tertúlica a una lectura más activa, conservando el género y así incentivar más el hábito de lectura en los jóvenes? Comenta, pregunta. Cecilia Romero, ¿funciona Latinoamérica a cuesta del mismo presupuesto del proletariado? ¿Persiste que si tienen para costear saldrás adelante, si no te quedas en el montón que se acomode o acomodar el sistema del país? Bueno, y varias preguntas que quedaron también aquí en la parte del chat, trataremos de responderle. Gracias a Juan Urbina Serpa, dice, uno de los casos más visibles que me ha sorprendido en las redes sociales en época de pandemia es la publicación masiva de libros digitales, como nunca antes se había visto. ¿Cómo está afectando esta situación a los autores y editoriales? ¿Se necesita cambios en las políticas de las redes sociales? Bueno, que nos quede de tarea, ¿no? Y porque quiero pedirles a todos ustedes ir cerrando este panel con un mensaje y agradecerles a ustedes por esta disposición. Yo creo que el conocimiento, la sapiencia de ustedes rebasa por mucho nuestras expectativas, pero lo que también nos gana en la emoción es la actitud, la disposición que han tenido por colaborar con nosotros, ¿no? Quiero cerrar esta sesión y le doy primeramente la palabra al maestro Alejandro Suárez Caro, quien está allá en Colombia. Maestro, para cerrar, por favor. Bueno, agradecerles a ustedes, a la mesa, a todos y a todas los participantes. Fue una conversación muy amena. Muy rápidamente diré que el papel de la teoría crítica social, que en buena medida estaba atravesando nuestra conversación, claro, tiene que ver con criticar las formas en las que vivimos, pero su principal papel es el de construir futuros posibles, futuros mejores. Entonces siento que está en nuestra mano y es nuestra responsabilidad intelectual, académica, docente, poder construir esos escenarios, sobre todo en un momento de coyuntura como este en el que estamos viviendo. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, coincido con usted porque este es el pensamiento que traemos articulados, los que de alguna forma coincidimos con el CLI y con el doctor Aldo Campo. Agradezco mucho esas aseveraciones. Doctor Enrique Ortiz, gracias por estar con nosotros. Queremos escuchar su mensaje para el cierre de este panel. Bueno, un placer de muchísimos quilates. Más que respuestas, me llevo muchísimas preguntas. Quiero agradecer a los compañeros de panel y a la organización de este evento absolutamente fantástico, ¿no? Justo promueve lo que estábamos comentando. Y efectivamente, como dice el maestro Suárez, creo que es muy importante que seamos conscientes del papel que tenemos como formadores, como mediadores, creo que no solo en la lectura, sino en el arte, y efectivamente construir mundos posibles a través del arte allá donde esté, ¿no? Y bueno, me quedo también ahora con Juan Ramón Jiménez, que siempre decía que para volar hacían falta raíces. Creo que la lectura y el arte explican muy bien lo que los tres compañeros, ha sido un lujo haber compartido con ellos este rato y con todos los espectadores y el moderador, porque la altura es enorme y quiero decir porque realmente me siento muy orgulloso y muy honrado de haber compartido este rato y estas inquietudes con pueblos absolutamente hermanos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Ortiz. Un abrazo a todos los hermanos hispanos allá en Madrid y a todos, a toda la familia también. Muchas felicidades. Y bueno, doctor Enrique Chacón, quien se brincó la tranca, estando aquí en México, se fue a Pittsburgh, ahora está en Oregón, pero su corazón está en Puebla, ¿verdad? Y en Chiapas también, tengo entendido. Doctor Chacón. Está en Chiapas nada más, ya. Bien. Yo soy del norte, soy de Saltillo, pero... Estuviste aquí en Chiapas un buen rato con nosotros. Bueno, nada más agradecer, mira, esta oportunidad tan, tan importante, este diálogo tan sugerente que he tenido con los colegas, ideas tan que igual que el colega Ortiz me dejan más preguntas y creo que la idea, mi idea era simplemente transmitir inquietudes y transmitir dudas. Yo no tengo respuestas, yo tengo una energía para transmitir, ¿no? Una energía para que podamos generar preguntas y podamos generar un diálogo entre todos como lo hemos hecho ahora. Estamos al menos compartiendo 6 horarios al mismo tiempo ahora, me parece, por lo que veo aquí,
Qué maravilla, qué suerte, qué gusto y muchas gracias por la invitación y gracias a todos, es un placer. Doctor Chacón, sabes que te apreciamos, te estimamos aquí en Chiapas y vamos a seguir en comunicación, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, finalmente, quien vino también a enmarcar este panel con su belleza, la belleza colombiana y la inteligencia de la mujer colombiana, pues la maestra Tatiana Quevedo, a quien le agradecemos profundamente esa disposición y esa vitalidad, esa energía y el conocimiento para compartir. Maestra Tatiana, muchas gracias y su mensaje para finalizar. Bueno, gracias. Recibo con cariño los comentarios, la plataforma. Yo creo que puedo decir que estamos igual que todos para cuestionarnos, pero esta pandemia nos dejó a todos en un estado vulnerable. Entonces es también un llamado y también una autocrítica a quitarnos el ego, a bajarnos el ego. Y esa emoción que también se vuelve una pulsión política, la emoción también como un lugar porque sacó esta vulnerabilidad y podríamos decir, aprendiendo de lo que ha vivido mi país, qué podemos hacer y qué no vamos a repetir. Entonces es ya que no vamos a repetir porque no se vale. Entonces ahí estamos para juntos hallar estas respuestas y otro gesto de Santander, de un municipio que ni siquiera sale en Google, que se llama La India, y es arriba las manos. Así estamos en este momento y es el llamado a hacerlo colectivamente. Y gracias porque nos unimos y la circulación de la información nos está empoderando. Muchas gracias, maestra Tatiana. Muchas gracias a todos nuestros seguidores en la plataforma de Zoom por habernos acompañado esta mañana. A los seguidores en Facebook Live, muchas gracias por acompañarnos también en esta ocasión. Para la tarde, en punto de las 5 de la tarde, tendremos el panel vespertino. Estará con nosotros la maestra Rosa Vázquez Jiménez de la Universidad Intercultural de Chiapas y los maestros Marco Antonio Morales Urbina y Mario Nandayapa de la Universidad Autónoma de Chiapas, quienes nos van a acompañar en este espacio para rubricar este coloquio de la literatura y el uso del discurso en los tiempos de la pandemia con el panel El Discurso Artístico y el COVID-19. Muchas gracias a todos, a todas. Los abrazo en la distancia. Hasta luego. Un abrazo. Gracias. Nos llega el abrazo. Gracias a todos.